Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Sean bienvenidos en esta última sesión de nuestra cátedra de Asia. Bueno, pues de alguna forma con una serie de emociones encontradas. Primero, pues con la satisfacción de haber llegado al final del curso, que me parece que es importante llegar a una buena clausura, aunque no deja de sentirse también de alguna forma un poco de nostalgia, ¿no? Porque ese curso ha sido muy importante para los que lo hemos vivido aquí desde adentro y quiero comenzar de esa forma, dándole un sincero agradecimiento a todos los que ayudaron, porque esta cátedra no hubiera sido posible si no hubieran estado muchas cabezas detrás de esto. De hecho, pues ustedes bien lo saben, porque han tenido el intercambio y el diálogo con algunos de los líderes, de los que hemos llamado líderes de nodos, que más que líderes, pero las personas que han estado sufriendo día a día porque cada una de sus sesiones funcione bien. Y esto no es fácil, como ustedes se dieron cuenta, no es un trabajo sencillo. Entonces, yo quiero iniciar de esa forma, agradeciéndole en primer lugar al que me acompañó desde el nodo de China, coordinando, a Rodolfo Hernández, pero también a todos los que participaron, a Fabián, a David, a Marilyn. Y bueno, se van a quedar una cantidad de nombres, del Nuevo Corea, obviamente a Tatiana Tobar, que está por allí, y pues obviamente a Gabriela, Andrea, a Nico, y del Nuevo Japón, voy a nombrarlos así porque me parece que va a ser importante, a Andrés Vivas, junto a las personas que lo acompañaron, a Valentina, a Verónica. En el Nuevo Hindustán, a ese Nuevo Hindustán que se convirtió en un espacio de mucha reflexión histórica, un nodo denso, pero que me pareció muy importante. Un agradecimiento a Óscar Domínguez Portugal, quien ha estado también siempre al frente, y a todos sus acompañantes, porque él invitó a figuras reconocidas en el campo de la historia de esta región. Y finalmente a Luis, que yo creo que hoy va a iniciar y que obviamente desde su campo de trabajo y desde su campo de investigación, pues nos ayudó justamente a darle un cierre a esta cátedra. Bueno, entonces quería iniciar por ahí. Obviamente que también un agradecimiento muy especial porque esos eran, digamos, los que pensaron la cátedra. Todos esos que les nombré estuvieron por ahí durante 6 meses echándole líneas, diálogo para que pudiéramos hacer ese curso. Pero luego tuvimos la fortuna de encontrarnos con los 7 monitores que están acá, más los 2 monitores principales, Ángela, Nico, y los otros 7 monitores que estuvieron siempre también colaborando para que esto se hubiera podido realizar. Obviamente a la dirección académica que organizó las cátedras, también me parece que es importantísimo agradecer. Entonces, es una sesión que, como les digo, está llena de muchas emociones encontradas. La alegría que creo que este espacio en términos académicos fue verdaderamente relevante. Podemos dar cuenta de que el curso que ustedes, en el que participaron y al que atendieron, se puede convertir en un hito, y no lo digo con modestia, porque me parece que habría que evitarla en este caso. Es un curso que ha trascendido cualquier espacio académico en la universidad. No se había dictado un curso como estos en toda la historia de la universidad. Así que esta cátedra, un poco presumido puede sonar, pero yo creo que esta cátedra es verdaderamente. Hola. Esta cátedra es verdaderamente significativa. Tuvimos 15 sesiones y también habría que decirlo que con mucha
ambición, con muchos deseos de hablar y de ofrecer lo mejor que teníamos, pues quisimos contar en tres sesiones y en dos sesiones. Tuvimos casi siempre tres sesiones, pero las últimas de Medio Oriente tuvimos solo dos. Pero en las tres sesiones de China quisimos contar la historia de China, ¿cierto? Ustedes bien se dieron cuenta que no era fácil. Hicimos un primer recorrido enorme que desde la filosofía, el pensamiento chino, el taoísmo, el confucianismo, el budismo, empezamos a hablar de las distintas dinastías, de los distintos periodos, incluso fuimos a ver las relaciones que se tejían entre China y América Latina, el intercambio de saberes, el intercambio de productos culturales. Luego nos dimos un paseo riquísimo, muy divertido, porque creo que para todos resultó así como un bálsamo verdaderamente refrescante. Las sesiones destinadas al estudio de Corea, porque si bien hubo un rigor académico en la parte histórica, también hubo un gozo muy evidente en la forma en que se trataron los temas destinados a la antropología y a la sociología, de las costumbres, de los ritos, de los intercambios, de las sociabilidades. Entonces, fue muy rico, ¿verdad? Pasar como de ese, digámoslo, de ese ladrillo que veníamos presentando de toda la historia china y un poco la historia coreana. Y de repente llegamos a ver prácticas, rituales, códigos, gestos, el intercambio en la forma como beben, en la forma como se conocen, en la forma como consumen. Y de hecho salieron unos productos de esa cátedra muy lindos que hablaron sobre eso, ¿no? Sobre las costumbres, la gastronomía, la sexualidad. El papel de la mujer, que siempre nos preguntaron por lo mismo y seguramente nunca tuvimos una respuesta suficiente para atender a ese tema tan, tan acuciante en estos días. Luego nos fuimos nuevamente a un bloque de historia japonesa que, a pesar de tener una cantidad de datos y fechas y de pronto mucho material histórico, resultó que ese nodo, y ya llegando casi a la mitad de la cátedra en general, vimos que con este esperemos un momento, por favor, para que el profesor pueda retomar la conexión y continuamos. Discúlpenos los inconvenientes. Hola. Ya, listo, Perdón, profe. perdón. Tranquilo. Bueno, y hablando de las partes contemporáneas, pues bueno, eso es justamente algunos de las características de nuestra vida contemporánea, ¿no? Que aparezcan esas interrupciones. Pero les estaba comentando tú desde Japón, no sé en qué momento me perdí. Les comentaba de Japón, de la importancia y que nos habían mostrado a través de sus trabajos que hay un interés muy genuino, muy auténtico por estudiar y por analizar toda la historia de, digámoslo, de esta región. Entonces, y la fascinación con la que muchos de ustedes produjeron sus trabajos finales, pues nos demuestra que efectivamente no nos equivocamos al escoger ese tema.
llegamos en un momento ya casi para ir terminando la cátedra, digamos, ya en las últimas sesiones pasamos por el nodo Indostán y nos dimos cuenta que era necesario tener una rigurosidad histórica, una capacidad de acumular datos y de entender y de analizar justamente todos estos datos para poder entender y comprender la magnitud de lo que significa analizar y entender la historia de Oriente. En el Nodo Indostán, que en 5 horas largas y tal vez un poquito más, Oscar nos demostró pues, la dificultad de ese campo. Luego con la profesora Lía, la colaboración de Fernando, y pasamos incluso a ejercer, a practicar una parte de esta bella tradición. Entonces tuvimos la posibilidad incluso de meditar, de hacer un poco de la experimentación de lo que se entiende como esa reflexión intrínseca del individuo. Entonces, hasta llegar a la última parte con Luis y su nodo, con Vanessa, con Carlos, los invitados, Alejandro, que también nos dieron ahora sí literalmente cátedra de lo que significaba exponer en 6 horas, en brevísimas 6 horas, la historia de Medio Oriente. Entonces, todo esto simplemente, espero no haberme extendido mucho, pero solo para decir que el espacio como tal ha sido verdaderamente enriquecedor para nosotros como los que creamos la cátedra. Tengo la esperanza y casi que confío mucho en que, así como para mí personalmente, pero sé que quienes me están escuchando aquí, Luis, Tatiana, Óscar, Andrés, todos creo que se van con la misma sensación y lo hemos conversado, de que este espacio académico ha sido verdaderamente trascendental para nuestras carreras. Haber ofrecido esta cátedra es un parteaguas de las experiencias que hemos realizado. Entonces, por eso quería tomarme este espacio para agradecerles a quienes estuvieron aquí en vía remota, pero presencial, y a los que van a ver esta sesión al final y que les tocó por motivos de pronto extraacadémicos, porque trabajan, porque tienen otra vida, porque tienen algunas dificultades, entonces el horario no se les acomodaba y que lo ven en la tarde, noche o mañana, pues quería simplemente expresarles ese agradecimiento por haber asumido esta cátedra con el compromiso y con la seriedad que realmente lo amerita. Bien, dicho eso, el agradecimiento final al semillero que se me quedaba en el tintero. El agradecimiento al semillero que también lo tengo por aquí en mis notas. Bien, terminamos esa parte de agradecimiento y entramos a un asunto que sí viene a ser un poquito más harto. Entonces me tomé el atrevimiento de arrancar con todo digamos, con la distancia amable de la cátedra, que era señalar todo lo bueno. Ahora viene la parte más complicada. La mayoría ya me entregó los trabajos finales, pero por favor, no puede pasar de hoy y no vamos a recibir trabajos ya mañana. Por eso se insistió. Y lo dije desde hace como 3 semanas, vengo diciéndolo, yo no puedo aceptar ya trabajos mañana. Hoy a la medianoche será la última oportunidad para que entreguen sus trabajos finales. Lo mismo con los exámenes, quizzes. Hay gente, no sé, que está resolviendo exámenes, quizzes de Japón todavía. Esos exámenes ya no se tienen en cuenta. Espero lo tengan presente. El quiz que saldrá hoy, que es el de Medio Oriente, ya está listo para que a las 8:30 aparezca en el Classroom. Ese es el último quiz, y recuerden, simplemente hago énfasis en eso para que lo tengan presente. Vamos a calificar los 4 mejores quizzes, 4 de 5. Así que
los que por alguna razón tuvieron uno o dos quizzes que no fueron completamente satisfactorios y que la nota no fue la que esperaban, respondan este que está muy fácil, está bien pensado, está hecho para que ustedes saquen una buena nota. ¿Listo? Sobre las asistencias, las participaciones, todo eso lo estamos llevando en nuestra cuenta. Por supuesto, no vamos a afectar a nadie con la nota de las asistencias, porque obviamente entendemos que ese es un curso que también se puede llevar de manera remota, pero entonces su participación, el contacto incluso somero que hayan tenido con los monitores, conmigo mismo, pues hace que nosotros podemos tener esa contabilidad, si se quiere llamar de esa forma, aunque no quisiera ponerlo en términos numéricos, pero nos permite llevar un control mucho más cercano de lo que significó su participación, que era necesaria para la cátedra. Bien, entonces, yo creo que dicho eso último, solo me quedaría invitarlos a todos, invitarlos a todos y a todas para que por favor, pues a los que quieran, ¿no? Es decir, yo sé que a muchos les queda ya ahora la espinita de que estudiar Asia es divertido, hay muchas posibilidades, aquí hay un grupo de verdad que se ha gozado con esta cátedra, y no solo con la cátedra, sino con las reuniones que tenemos periódicas con el semillero. Entonces los queremos invitar, estamos en este momento haciendo convocatoria para nuevos miembros en el semillero. Entonces, si alguien está interesado, si alguien quiere el formulario, creo que Tatiana en este momento nos está pasando el link. Ah, bien, Tatiana nos está enviando el link por el chat para quienes quieran ingresar. Bueno, ya con esto, es que tenía aquí una listica de lo que, de recordar y de cada uno de los asuntos. Yo creo que para concluir con esta última charla, con esta última presentación, yo quisiera simplemente, pues, esto podría ser incluso la introducción para un curso de profundización de Asia. Pero después de haber tomado las 15 sesiones y haber llegado a esta última conversación, nos damos cuenta entonces que hay una fuerza muy significativa de los discursos con los que se ha construido una imagen de Oriente. No porque Edward Said, tan mentado en este curso, haya escrito su obra del orientalismo y que nos haya puesto a pensar en eso, porque naturalmente antes que Said ya se había pensado que la forma como se representaba a Oriente y las formas como se conceptualizaba y se describía, es decir, cuando se utilizaban y se verbalizaban el pasado, el presente, y cuando la forma en que se nominaba a cada uno de los elementos que componen a las sociedades asiáticas, se observaba que desde el discurso había un poder político, y ese poder político y esa discursividad hegemónica la pudimos ver en cada una de estas sesiones. Nosotros podemos, creería que terminar esta cátedra viendo que desde nuestras academias, desde la forma en que nos aproximamos al conocimiento histórico, la forma incluso como vemos, porque ustedes, no sé si de pronto cuando después de terminar la cátedra salgan y se encuentren frente a frente con un individuo que venga de alguna de esas sociedades, yo creo que lo van a ver diferente, y eso me parece que es importante, pues porque ustedes van a tener en sus cabezas la idea de que
efectivamente la forma en que nos contaron y nos señalaron y nos presentaron la historia, las sociedades, la forma de pensar, de interactuar de cada uno de esos individuos, es una invención, es un discurso, ¿sí? Y así comenzamos la cátedra problematizando la noción de Oriente, viendo cómo había una, casi que un arquetipo discursivo, un tropos lingüístico que se había encargado de construir una visión muy amplia, pero también muy vaga de lo que significa Oriente. Esa fue la forma en que nosotros iniciamos, pero de repente nos dimos cuenta que al conversar con cada uno de los de las personas que conoce el tema y que han explorado y que lo han vivido y que lo han estado casi que llevando al grado máximo de su complejidad, pues nos dábamos cuenta que era fundamental romper con los lentes con los que nos habían enseñado a mirar desde Occidente a Oriente. Y esa yo creo que es una lección muy básica, pero que es importante. Nosotros nos quitamos las anteojeras. Nosotros ya estamos libres, ahora sí, como diría Nietzsche, nos hemos quitado un fardo, así un peso histórico de ignorancia que seguramente a muchos de nosotros nos acompañó por años enteros, pensando que esas sociedades eran como nos las había descrito la mayoría de la historia occidental. Sin que ahí volveríamos a entrar en una serie de discusiones, pero yo simplemente quiero cerrar con esto. ¿Listo? Ahora, hemos pensado que para la sesión de hoy ya no vamos a hablar más los profesores ni los líderes de estas sesiones, sino que hemos revisado y les agradecemos a los estudiantes que, como les decía, que con el compromiso con la cátedra enviaron sus trabajos, hicieron unas obras o unas, sí, digamos que construyeron unos productos de calidad. Y los vamos a invitar, de hecho ya les extendimos la invitación y hoy vamos a comenzar y vamos a dejar que sean ellos quienes hablen, que nos presenten sus trabajos. También esperamos que ustedes conversen, les hagan preguntas, interactúen con ellos, porque para ellos fue importante y creo que el hecho de haber invertido un esfuerzo significativo para adelantar esas investigaciones les ha permitido hoy ocupar un lugar importante en esta cátedra. Están cerrando, están culminando y están ofreciéndonos un conocimiento de estas regiones. Y como la idea también es, no, por lo menos, superar los órdenes rígidos, hoy vamos a comenzar de atrás para adelante. Nosotros habíamos comenzado nuestro periplo desde la China hasta llegar a Medio Oriente, ¿cierto? Entonces vamos de China, Japón, China, Corea, Japón, Hindustán y Medio Oriente. Hoy vamos a comenzar de para atrás. Entonces, por eso ahí nos está acompañando al frente Luis de la Peña, quien también escogió, junto con varios miembros de su nodo, y habló con algunos de las personas que podrán presentar o espero hayan conseguido participar en esta organización que tenemos para la sesión final. Bueno, Luis, te doy la palabra para que nos vayamos despidiendo, justamente. Muchísimas gracias, profesor Hernando. Un saludo especial pues a todos y todas aquí en la última sesión de esta cátedra. Contra incluso creo nuestros propios pronósticos desde el semillero y la redacción, llegamos al final de la misma, a pesar pues de todos los aprendizajes que se dieron en el camino. Y efectivamente, desde el nodo Medio Oriente recibimos varios trabajos bastante interesantes. Desafortunadamente, los que escogimos, los estudiantes nos dijeron que no podían presentar, que tenían varias cosas. Entonces, no sé
si lo hacemos Deus ex machina y yo presento los mismos trabajos de los estudiantes, pero sí contamos con la presencia de Juan José Jaramillo, que escribió un artículo bastante, bastante interesante, muy fundamentado en fuentes, con un estilo y un aparato argumentativo bastante interesante sobre la destrucción de la antigua ciudad de Palmira en la provincia de Homs, en el norte de Siria, durante la guerra en este país de Medio Oriente, y cómo fue un objetivo claro del Estado Islámico para destruir estas ruinas que datan de hace aproximadamente 2000 años. El reino de Palmira fue uno de los grandes enemigos de la República Romana en su momento, comandado por la reina Zenobia, que fue, pues, como otros tantos reyes o soberanos del Próximo Oriente Antiguo, como Mitrídates, como, bueno, los Ptolomeos, todos estas contrapartes que tuvo Roma durante su expansión republicana y después imperial en los últimos siglos, pues, de la era antes de Cristo, digamos así, o de la era común, como generalmente se llama hoy en día, o como suena hasta también más correcto. Entonces, pues, no sé si Juan José. Sí, hola, buenas tardes. Exacto. Juan José Jiménez, si quieres, pues, te presentas un poco y yo voy compartiendo aquí las imágenes de... Sí, claro, pues mi nombre es Juan José Jiménez, yo estoy en último semestre de Sociología. Lo que yo hice, pues, fue un ensayo, lo que ya dijo Luis de la Peña, de la destrucción de Palmira. Lo llevé por dos ejes temáticos, el primero es el argumento religioso y luego el argumento político. El argumento religioso, pues, es que adorar otros ídolos que no sean Dios en el Islam es un pecado muy grave. Entonces, en el Corán y en varias fuentes, pues, ahí pues está contemplado que destruir ídolos de otras religiones sea como una práctica fundamental. Por ejemplo, uno de los primeros actos de Mahoma cuando llegó a la Meca fue destruir unos ídolos que hay en la Kaaba. Y bueno, y digamos que las interpretaciones más radicales del Islam, como los salafistas, que son los de la ley sharia, son muy, pues, se enfocan mucho en este punto. Entonces, por eso es que el Estado Islámico tiene como, bueno, el Estado Islámico y otros grupos extremistas tienen toda esta idea. También está, por ejemplo, el ejemplo de los budas de Bamiyan en Afganistán, que los destruyó Al-Qaeda en el 2001. Y bueno, y cuando en el museo en Mosul también destruyeron varias estatuas. Es estatuas, edificios, pinturas, todo lo que tenga que ver con otros dioses. Pero también está, pues, el argumento político, que es que destruir estos ídolos, pues, causa mucho impacto a los enemigos del Estado Islámico. Es que, por ejemplo, al ser, pues, Palmira fue, sí, primero fue un reino separado y después fue una ciudad romana ya al final. Entonces, es un sitio, bueno, era un sitio protegido por la UNESCO, pues, que es una organización europea, toda la cosa, las Naciones Unidas, pues, occidental. Entonces, ese argumento político es que cuando uno destruye un ícono religioso, un ícono de este tipo, pues, lo que está haciendo es crearme miedo, establecer también que tiene un control total sobre el territorio, tiene tanto control que puede hacer lo que quiera, puede destruir un ícono como este. También, pues, que es el patrimonio cultural, es un objetivo como muy importante, pues, porque es el que están valorando los enemigos. Y, pues, ya sería eso más o menos todo, que cuando el Estado Islámico hace la iconoclasia, lo que están haciendo es destruir la cultura y reemplazándola por su visión. Porque también al final, más o menos en 2014, 2015, Bashar al-Assad usaba mucho las ruinas de Palmira, bueno, las ruinas de Palmira en su máquina propagandística. Entonces, también destruirlas, es decir,
Nosotros tenemos el control del territorio y nosotros podemos destruir lo que él está queriendo mostrar, que es la Siria, su visión de Siria. Y ya, pues ese era como todo el ensayo. Sí, el ensayo de Juan José es bastante interesante en este tema porque la destrucción del patrimonio cultural. Aquí vemos a Palmira antes y aquí vemos lo que quedó. Evidentemente pues tiene un impacto visual muy fuerte y esa destrucción del patrimonio cultural no necesariamente es una característica esencialmente salafista o de la versión más extremista del Islam o todo ese tipo de cosas, no. La destrucción del patrimonio y de lo que se considera arte para cierta sociedad siempre se ha visto o como un referente presente en varios momentos de la historia de la humanidad y sobre todo de Occidente. Sí, o sea, la Segunda Guerra Mundial, todo el patrimonio que se destruyó con los bombardeos en Alemania, en otras partes de Europa, durante la moderna temprana, el saco de Roma en 1527, por ejemplo, que destruye gran parte de muchas obras del Renacimiento que nunca conoceremos porque pues están totalmente anuladas. Y sin ir más lejos, en el mismo contexto latinoamericano, todo el patrimonio que se perdió durante pues, la conquista europea. Solo demuestra que esto también es una manera de coerción de un grupo que usa métodos violentos para generar este terror y este miedo. Además de todo esto, y que es como una de las recomendaciones para el trabajo con José, entendiendo pues también el alcance que este mismo podía tener, es de todas maneras que esta es una destrucción en el sentido que justo después de que estos episodios en el 2015 pasaron en Palmira, las casas de subastas en Londres, en París, en Ámsterdam, en Nueva York, se llenaron de objetos recién extraídos de Palmira, que deberían ser, al ser un sitio UNESCO y también pues, el sistema patrimonial sirio no era pues, cualquier cosa, al contrario, porque pues, Siria contiene bastantes sitios fundamentales para la historia de la humanidad, la Gran Mezquita de Damasco, el de los Caballeros, desde la historia romana de Palmira hasta más allá de la Edad Media contaban pues, con un sistema patrimonial bastante importante, pero pues, todo eso, debido a la guerra, ha sido saqueado. Y no solo saqueado, sino que además es subastado en Occidente, sin ningún pudor sobre lo que en museología y en patrimonio se llama la procedencia. En inglés es provenance, de dónde vienen los objetos que se están exponiendo. Son los grandes debates que se han tenido con el Louvre, con el Museo Británico, con los museos en Berlín, de por qué ese patrimonio que pertenece a países no europeos / occidentales no se encuentran en su lugar de origen, sino que están totalmente descontextualizados en una colección europea y que muchas veces pues, fueron simplemente saqueados y ahora están allá. Y asimismo, cómo se construye todo el discurso patrimonial también de que todos esos objetos están mejor cuidados en Occidente que en sus lugares de origen, ¿sí? Es común, pues, el mismo caso también de esta época, de la antigüedad clásica, el caso de los mármoles del friso del Partenón en Atenas, que están en Londres, y que Inglaterra pues no quiere devolver porque dice que Grecia no los puede cuidar, en fin, es la misma historia que tiene Francia con todas las esculturas de África Occidental que están en el Louvre y dicen que no los pueden cuidar, y en fin,
Pero también tenemos los ejemplos de Notre Dame que se quemó, de la Mona Lisa que le tiraron un ponqué encima y es la pintura más custodiada y más famosa del mundo y ese tipo de cosas pasan ahí. Entonces, las excusas hasta cierto punto por parte de Occidente para mantener este patrimonio son vacías. Ahora, ¿qué se hace ahora con Palmira? ¿Cuál sería el ideal? Muchas de estas ciudades antiguas, bueno, no tenemos más otras acá, pero por ejemplo, Éfeso es totalmente reconstruida de todos esos pedazos que se ven en el suelo. Los arqueólogos trabajaron constantemente y reconstruyeron la ciudad pieza por pieza. Puede que sea una de las soluciones, pero pues estos son también, digamos, discusiones adicionales que pues por el mismo alcance de la cátedra y de todas esas solo nos quedan como una reflexión sobre estos contenidos patrimoniales y también entenderlos como patrimonio de la humanidad, en el sentido de que qué tanto nos tiene que doler que destruyan una ciudad antigua en Siria. ¿Sí? ¿Qué tanto nos afecta directamente, no necesariamente como estudiantes o profesores de humanidades, sino en la humanidad en general, como es el propósito de la UNESCO? ¿Por qué ese sitio sí es UNESCO y otros no? Ese tipo de reflexiones son las que se deberían tener en cuenta, pues, para futuras discusiones y en general para tener una apreciación sobre lo que consideramos o no patrimonio, lo que consideramos o no como un acto tangible de la humanidad, ya se llámese en arquitectura o en arte, también está el patrimonio pues, natural, de la, es considerado pues, una también, como pues, los legados culturales de la humanidad. Y que, así como existen y los vemos como un término totalmente indivisible, ¿sí? O sea, si ya soy una Cartagena de Indias, es un sitio UNESCO y nadie puede discutirlo, la misma UNESCO tiene todo el derecho de revocar esa categoría, por ejemplo, si no se cumplen con ciertas condiciones para el mantenimiento del sitio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Palmira ya no puede ser considerada un sitio UNESCO por esta misma razón. Entonces, esta es esencialmente la reflexión a tener en cuenta. ¿Qué consideramos y qué no consideramos patrimonio? ¿Y por qué cierto patrimonio lo es y otro no? ¿Y por qué uno es más valioso que el otro también? Entonces, no sé, Juan José, si tienes algún comentario adicional. Sí, yo quería decir dos cosas con eso. Parte de lo del patrimonio es que es el edificio vacío que quedó. Nos llevamos las obras, nos llevamos las estatuas, nos llevamos todo lo que había que se podía llevar y declaramos el edificio que quedó solo como patrimonio. Es una de las cosas. Y lo otro es que, pues por lo cuando hice el ensayo, lo que estaba leyendo era que en las ruinas vivía unas, pues vivían personas ahí. Y cuando llegaron a hacer las excavaciones y a mirar y todo eso, los expulsaron, los relocalizaron al lado en otra ciudad que se llama Tadmor, que es el nombre original de las ruinas para ellos, pues que también me parecía interesante. Incluso se olvidó mandarla, pero hay una foto a principios del siglo XX, como de un mercado en las ruinas, adentro, pues todo. Ya era como eso. Sí, es una reflexión también muy valiosa e importante porque nosotros consideramos todas estas ruinas de esta antigüedad clásica, sobre todo, que no necesariamente cumplen con los estereotipos que se tienen de Medio Oriente y demás, pero pues toda la región está repleta todavía de este legado de la antigüedad grecolatina. Y pues generalmente estaban a los antiguos, que eran pues obviamente humanos iguales a nosotros, como sapiens iguales a nosotros, consideraban también que sus ciudades debían estar en los mejores sitios, con el mejor acceso al agua, con las mejores capacidades de defensa, en fin. Entonces era muy normal que en esas ruinas viviera gente, ¿sí? Y que hayan tenido usos totalmente diferentes a los que se han considerado siempre. Vuelvo al ejemplo del Partenón. El Partenón fue
iglesia, fue mezquita, fue arsenal, fue mercado, fue de todo, además de el templo, pues, de la diosa Atenea. Entonces, esto es importante tener en cuenta, porque las mismas ruinas que se ven tan higiénicas, en el sentido de que no hay nada aparte de la ruina en las fotografías, en realidad no es así, están incluso llenas de vida, hay muchísimos animales dentro de toda esa maleza, y es prácticamente un ecosistema también. Entonces, esa es una reflexión adicional bastante interesante. Y pues le agradezco a Juan José que nos haya querido compartir su trabajo. Como les digo, fue uno de los trabajos, pues, más valiosos que tuvieron que ver con la temática del nuevo de Medio Oriente. Profe, ahora seguimos, no sé, hay un par de trabajos interesantes de modo cartilla que hicieron estudiantes, pues, del nodo, pero dijeron que ellos no podían presentar hoy. Yo no sé si tenemos el tiempo o la oportunidad como de... Pues yo quisiera, perdóname, te interrumpo, Luis, sí. Pues yo quisiera, en relación al trabajo que se presentó, si de pronto hay alguna intervención del público, alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta, me parecería rico escuchar. Lastimosamente, y si lo digo de corazón y muy honestamente, que lastimosamente no haya llegado la presentación de la cartilla, que me hubiera gustado mucho verla. Y creo que para todos los que asisten a la cátedra hubiera sido pues una muy buena oportunidad. Pero no sé, como habíamos dicho, la idea era que conversaran entre ustedes más que nosotros volverles a dar clase. Entonces, no sé si haya alguien que quiera comentar sobre el trabajo de Juan José o lo que ha dicho Luis. Darío, adelante. Sí, profe, digamos, primero, ¿se me escucha bien? Perfecto. Listo. No, primero, felicitar al compañero, me pareció un tema sumamente interesante. Particularmente esta construcción de lo que es patrimonio, teniendo en cuenta que es una perspectiva muy subjetiva de cada uno de nosotros considerar algo como patrimonio, ya algo mucho más como patrimonio de la humanidad. Considero que ya es una construcción muy, muy particular de instituciones o de sociedades. Mi pregunta particularmente es la siguiente, pero pues el compañero dividió esta temática sobre dos perspectivas. Una perspectiva para explicar estos actos, una perspectiva religiosa y una perspectiva política. Su opinión, me gustaría saber qué tiene mayor preponderancia respecto a este tipo de destrucciones de patrimonio, una mayor connotación política o una mayor connotación religiosa, y no sé si ya respecto a este caso en específico o ya en general, supongo que más en este acto en específico que fue que él desarrolló, pero me gustaría saber qué tiene más peso, mayor preponderancia o mayor connotación, si un aspecto político o algo religioso. Gracias por la pregunta. Para mí, pues, es clave que es mucho un acto mucho más político que religioso. También un acto político que se cree fundamentado en la religión, porque cuando lo que están haciendo en realidad es destruir el icono de otra cultura, de otro poder dominante. El icono, pues, en este caso es una ciudad, pero puede ser también, por ejemplo, una estatua. Ahora Luis dio varios ejemplos. Otro ejemplo puede ser la Revolución Francesa, que tumbaron las estatuas de unos reyes que habían en Notre Dame. Es quitar el régimen anterior usando, en este caso es justificado en la religión, bueno, porque sí, pues en el Corán dice que hay que destruir los íconos de los ídolos de otras religiones, pero es fundamentalmente político. Además, porque algo que se me olvidó mencionar ahora es que estos actos fueron compartidos por redes sociales y con técnicas de grabación, con música, con explosiones, pues como... La función de hacerlo era crear miedo y choque frente a quien lo viera. Sí, eso es muy importante lo que dice Juan José, y gracias por la intervención, en el sentido de que obviamente para nosotros es muchísimo más dramática la destrucción de Palmira que muchos otros ejemplos que se han puesto por ese mismo componente audiovisual. Lo vimos transmitido en vivo, con una banda sonora, con una producción, con un guión prácticamente, de cómo, sin ningún recato, lo que para mucha gente siempre habían considerado
desde el sueño de viajero de Instagram de tomarse una foto al frente de, hasta la persona que es experta en los reinos helenísticos y soñaba con visitar Palmira para investigarla y conocer más sobre ella. Entonces, esto es, digamos, lo más choqueante, lo más impactante de esta transmisión audiovisual o de ese legado audiovisual muy usado por las organizaciones pues, yihadistas, en donde ese golpe visual es tremendamente importante para alcanzar sus objetivos, en donde el objetivo claro también es, como lo decía Juan José, el miedo. No sé si haya pues alguna otra intervención, profe. Pues bueno, no, Luis, yo creo que podemos continuar, porque la jornada puede resultar larga y extenuante, porque nos faltan 4 nodos y seguramente si el tiempo nos da y podemos hablar como más tranquilitos, pues conversamos un poquito más. Yo creo que el trabajo de Juan José efectivamente valió la pena destacarlo y gracias a Juan entonces por haberlo presentado. Óscar, entonces te invitaría a ti a que nos compartas también el cierre de tu nodo y de pronto uno o dos trabajos que te podamos escuchar. Listo, perfecto. Bueno, como ya el profe decía en la primera parte, la cuestión del Indostán es sumamente compleja, intrincada. Y necesaria para entender la realidad actual. Muchos de los procesos que empezaron en la antigüedad siguen, otros tienen un talante más contemporáneo. Caso, por ejemplo, de Gandhi y la cuestión de la Ahimsa, ¿sí? Este concepto que nace en la religión brahmánica, que se naturaliza o se hace profunda en el Jainismo, es retomada por Gandhi en su lucha política, ¿sí? Otros elementos como el Swaraj, la auto satisfacción de las necesidades económicas en este caso, también tiene procesos desde la antigüedad. La ciencia del yoga que hoy conocemos como un ejercicio en Occidente, en la India hace parte de su tradición religiosa y de hecho hay muchas disputas entre las diversas creencias, entre los diferentes credos y la imposición de clases de yoga, por ejemplo, en las escuelas básicas. Entonces, la India necesitaba de revisar todo ese proceso que se hizo en las primeras 2 sesiones para poder entender la tercera sesión, la sesión de problematización, la sesión de yoga. Pero antes de continuar y darle la palabra a María del Mar, quien nos va a presentar su trabajo, hay una pregunta que me han hecho bastante, es acerca de la cuestión de Gandhi y por qué yo considero que Gandhi no es el verdadero líder de la independencia de la India, sino Bhagat Singh. Básicamente, para mí, la lucha de Bhagat Singh, si bien Bhagat Singh inicia como parte de la ofensiva de inteligencia británica en contra de los movimientos subversivos durante la Primera Guerra Mundial, después de un proceso catárquico, podemos decirlo, donde ve las consecuencias de la masacre de Jilambala, una masacre donde más de 1000 personas fueron disparadas sin posibilidades de escapar ante una celebración religiosa, ¿sí? Que se consideró por parte de la administración británica como una cuestión política y subversiva. Entonces, en ese momento, Bhagat Singh cambia su posición, su postura, y empieza a ver la necesidad de un cambio, ¿sí? Y él lo ve a través de las armas, ¿sí? No solo, digamos, descansa el legado de del movimiento Miripiri, el concepto del Miripiri, que es la lucha contra la opresión y la injusticia,
sino también la influencia del comunismo que se estaba haciendo presente ya después de ganada la Revolución Rusa por parte de los bolcheviques. Y Bhagat Singh muere en un acto, digamos, después de ser capturado por organizar junto con otros dos compañeros un acto terrorista contra un funcionario británico, ¿sí? En esa lucha también de dar su voz en contra del gobierno británico y especialmente de la opresión hecha por los británicos en el periodo colonial, basado entre otras cosas en legitimación a través de la violencia, según esto, esto según Wagner, si no estoy mal. En cambio, Gandhi, si bien en un inicio comienza hablando sobre una necesidad de lucha contra el imperialismo a través del movimiento pacifista, él en un momento su apuesta política la cancela, ¿sí? En el año 22, tras unos atentados que hacen contra unos funcionarios británicos, su lucha política la cancela, o su movimiento, su ideología política la cancela, porque dice que la sociedad india está en una inmadurez todavía, ¿sí? Para llevar este movimiento pacifista de la Ahimsa. Sí, y años después volverá reiteradamente a lo mismo, ¿sí? A negar ciertos elementos de su pensamiento, de su proyecto político, por decir que la India estaba todavía en una minoría de edad para llevar a cabo este proyecto. Durante la Segunda Guerra Mundial, que hubiese sido el momento de auge en contra del pensamiento británico, y al ser el líder único después de la muerte de Bhagat Singh en 1931 y después de la desarticulación de los movimientos revolucionarios de Bengala en el 38, en el año 39, al ser el líder único o casi único del movimiento de resistencia indio, sin contar con el movimiento de Chandra Bose que se estaba gestando en Japón, en Indochina y en las Islas Maldivas, perdón, en las Islas de Andamán y Nicobar. Además de eso, él apoya en cierta medida, o no apoya en cierta medida, apoya directamente, abiertamente, el uso de tropas indias en las luchas contra los nazis, ¿sí? Y él veía que iba a ser después la independencia un regalo, ¿sí? Y se vuelve entonces al patrón típico de subordinación, cosa que no hizo Bhagat Singh o Subhas Chandra Bose. Se vuelve al patrón de subordinación del movimiento de independencia indio. Y es por esto, y ya para responder esa pregunta que me han estado haciendo desde varias veces, en varias oportunidades, sí, pues es como ese el legado de Gandhi. Ah, pues la partición también, él termina, aunque en un momento fue contrario a la partición, él termina aceptándola, y es a través de Gandhi que los británicos negocian, no negocian con otro movimiento contrario al pensamiento de Gandhi. Y Gandhi acepta la independencia de la India, y por eso de hecho es asesinado por un nacionalista indio, ¿sí? En 1948, en enero del 48. Pero sin más discurso, sin más palabra, invito a María del Mar, que fue quien nos trajo uno de los mejores, si no el mejor trabajo del Nodo Indostán, que es sobre una secta particular que se llama la secta Agori. ¿Estás, María del Mar, acá? María del Mar. ¿Me escuchan? Sí, ya. Pues no sé, ¿comparto yo la pantalla o...? Voy a compartir, y si te parece que está feito, compartes tú, dale. Entonces, listo. ¿Ahí se ve bien ahí o crees que...? No, ahí está perfecto. Bueno, pues yo soy María del Mar Corredor, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica de últimos semestres, y pues a mí me llamó mucho la atención el Nodo de Indostán, entonces yo quería enfocarlo más a... yo me acerqué pues y le pregunté a Oscar que me gustaría hablar sobre la alimentación en la India, ya que me parece que para ellos es
muy importante, qué pena abro mi cámara, ya que para ellos pues es importante, siento que es un tema importante. Entonces, entre todos los temas que el medio, pues estaba ciertas sectas que practicaban la antropofagia. Entonces, esto me dio mucha curiosidad y fui a averiguar quiénes eran estas personas. Entonces, pues me encontré con esta secta que se llama los Agoris. Esto, por favor, puedes bajar un poquito. Bueno, ¿quiénes son los Agoris? Como pueden ver, el Agori viene de un término del sánscrito que es Agor, que significa no aterrador, y pues esto es contrario a las prácticas que se cree que tienen. Yo quiero abordar este tema con mucho respeto, ya que siento que con lo que encontré en cuanto a ellos de los medios de comunicación es un poco amarillista, porque los titulares decían como secta que fuma marihuana y come carne de cadáveres. Entonces, pues no, quise adentrarme y averiguar un poco más sobre esto. Por favor, ¿podrías bajar un poco más? Bueno, los Agoris son sadhus, como sabemos, pues los sadhus son como, qué pena, dejé tener la instalación, son monjes, ascetas, pues que siguen un camino de penitencia o austeridad. Son devotos de la forma más feroz de la diosa Shiva, que es Bhairava. Por favor, ¿podrías bajar un poco más? Entonces, pues aquí viene la parte de la antropofagia que dice que practica. Se dice que ellos en algunos rituales practican antropofagia. Pues según lo que yo encontré, es que estos no son comunes, no son como que ellos tengan esta práctica como, yo como carne de cadáveres todos los días. No, estos se dan en ciertas fases de la luna y esto está asociado con la diosa Shiva. Adicionalmente, pues casi todos los testimonios son, por así decirlo, oculares. No hay algo que diga que ellos hagan esto realmente. Y pues también hay que tener en cuenta que ellos son personas muy aisladas y que son una minoría, ya que hacen parte de las... hacen parte de las castas más bajas de la India. Y pues también, como pueden ver ahí abajo, salen de su aislamiento cuando tiene lugar la festividad india llamada Kumbh Mela, no sé cómo se dice. Esta es la festividad del baño y se da 4 veces cada 12 años, si no estoy mal. Y pues generalmente cuando los ven, ellos están bañados en cenizas, están llenos de cenizas. Por favor, ¿podrías bajar la parte del cráneo? Aquí pueden ver a un Agori con ceniza en su cuerpo y con un cráneo en su mano. ¿Podrías bajar un poquito más para que puedan ver el cráneo? Listo, perfecto. Pues yo lo que encontré con respecto al cráneo es que esto, pues, podría decirse que es una representación. Entonces les voy a leer este pequeño pedazo. El cráneo que lleva lo asocia con la manifestación de Shiva, como el dios aterrador Bhairava, quien para expiar el pecado de cortar la quinta cabeza de Brahma fue condenado a vagar por la tierra como un Agori, con un cráneo pegado a su mano. Entonces les voy a contar un poco de esta historia. Lo que pasa es que el dios Brahma tenía una hija que era muy hermosa y él no podía dejarle verla. Entonces la volteó a mirar a un lado, la volteó a mirar al otro y por eso tiene cuatro como caras mirando a diferentes lados. Entonces a la diosa Shiva no le pareció correcto esto y le quitó su quinta cabeza. Estos son mitos y historias que se cuentan. ¿Podrías bajar ahí un poco más, por favor? Bueno, a estos cráneos pues se ha observado que se les dan diferentes usos, como cuencos para alimentarse, para realizar sus rituales, recoger limosna, y pues también se dice que estos cráneos son tomados de los cuerpos arrojados al río Ganges en la ciudad sagrada de Varanasi, que pues como ustedes saben, esta ciudad tiene gran cantidad de peregrinación porque se cree que al morir en Varanasi
o a 60, un radio de 60 kilómetros, y no estoy mal. Esperen, yo tenía el dato. Bueno, no voy a confirmar ese dato. Se cierra el ciclo de la reencarnación. Y pues eso sería así todo lo que tendría que contarles como por encima, porque hay muy poca información y pues como dije anteriormente, esta secta es un poco ermitaña y se les ve muy poco. Listo, María del Mar, muchísimas gracias a ti por esto. No sé si Jenny y el grupo de ajedrez está por acá, si nos pueden compartir, démosle 30 segundos si aparecen. Y no, pues mientras ellos llegan, si están, me pareció muy, muy interesante, muy importante esta visión nueva, poco usual de las religiones de la India, porque sí, ¿no? Digamos, es una. ¿Qué pasa con las religiones de la India en general? Pues en el hinduismo en particular. El hinduismo es una religión de sectas. Distintas sectas que tienen distintos rituales, algunos rechazan ciertos textos sagrados que para otros son importantes o tienen cierta relevancia. Unos textos sobre otros, además de tener textos específicos, hace que haya una multiplicidad de prácticas en el Sanatana Dharma. Y pues una es, por ejemplo, esta, la del consumo de carne humana y el consumo de marihuana. Para otros, el consumo de psicoactivos es prohibido, psicoactivos tanto. Tanto la marihuana, como en este caso, como el café, el té, el alcohol, el hecho de fumar, ¿sí? Mientras que para otras se permite el consumo de ciertas sustancias, como el alcohol, en ciertos rituales, cabe la claridad, y de fumar ciertas sustancias, pero no otras. Entonces, hay una multiplicidad de prácticas, también depende mucho del gurú. El gurú que es aquel líder de una pequeña comunidad, ¿sí? Quien es el que lidera cada una de estas sectas, ¿sí? Hablamos en su momento del Gurú Nanak, que pues, fue el que inició el Sikh Dharma, pero también hay muchos otros gurús a lo largo y ancho de la India y de fuera de la India que han tomado parte de las tradiciones del Sanatana Dharma como propias y las han transmitido. Y eso también ha traído como consecuencia la perpetuación del orientalismo y de creer que podemos imponer tanto nuestra comprensión occidental sobre prácticas religiosas indias como el usar elementos religiosos indios o sí, de las religiones dármicas para entender nuestras religiones. Entonces, por ejemplo, hace un día o 2 días. Vi un video que decía que en el cristianismo habían mudras, cuando el cristianismo es una tradición distinta a las religiones dármicas, pues es una religión abrahámica y que tiene multiplicidad de connotaciones. Y de hecho, a mí me pareció ofensivo como creyente del Sanatana Dharma. Me pareció ofensivo que se hable siquiera que hay elementos indios en religiones abrahámicas, que no sea por contacto continuo y permanente entre ambas. Pues como pasó en el Sikh Dharma en su momento, que ya es una religión independiente. O también, por ejemplo, ustedes pueden buscar que hay yoga con perros, yoga con cabras, que el yoga es un ejercicio, el yoga no es un ejercicio, no es una ciencia, como ya lo vimos en la sesión de yoga. Y en fin, hay un montón de prácticas y de elementos que pueden o que hacen parte de ese mundo cotidiano occidentalizado que realmente maltrata y ofende a las tradiciones religiosas del dármicas en general y del Sanatana Dharma en particular por su capacidad de
vincular distintos elementos de religiosos de sí, con tal de que se crea en el samsara, la reencarnación, en la reencarnación y en el dharma, la ley del dharma karma, como se conoce usualmente. Y ya, además, para cerrar un poco también y conectar con lo de María del Mar, no solo el dios Shiva permite esto, sino que hay ciertas prácticas y sobre todo él estará en un radio de 60 kilómetros de la ciudad sagrada de Varanasi, permite la unificación con el eterno, que es el fin de la reencarnación, tal como nos decía ella. No sé si tienen preguntas. ¿Hay preguntas sobre el trabajo, sobre algún otro tema del nodo, o no damos paso al siguiente? Bueno, Oscar, pues yo estoy con mucho. Bien, pues la invitación sigue abierta. Estábamos esperando un trabajo que sonaba bastante atractivo, que era el del ajedrez. Yo quería escucharlo, pero parece que no llegaron los expositores. Lo lamentamos mucho. Igual a María del Mar también. Qué buen título, lo estábamos comentando por aquí. Entonces, felicitaciones por el trabajo y por haber sido escogida como la investigación del nodo Indostán. La invitación para todos y todas las personas que quieran de pronto preguntar algo, señalar, no sé, si tienen alguna duda, comentario de las temáticas relacionadas a Indostán. Si no las hubiere, que parece que no, vamos entonces a invitar a Andrés. Andrés, ¿tú ya estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cómo están? Hola, Hernando. Hola, qué rico que volver a encontrarnos todos, ¿no? Después de esta carrera en el semestre nos vimos, imagínate, tú ya hace como 5 semanas que terminaste el nodo, o más, unas 6, 7 semanas que terminaste el nodo. Bueno, bienvenido, te escuchamos también en esa clausura, y miremos a ver qué, si tus expositores nos pueden presentar algo de sus investigaciones. Sí, bueno, pues sí, también chévere volver, así sea solo en este espacio de clausura. Decir que, bueno, yo sé que Japón ha sido un tema que les ha gustado a la mayoría. Es un tema que, bueno, tiene una mayoría interesante en los trabajos finales, motivo por el cual, pues, este es el no con más trabajo. Nos cuesta llegar a ver todos los trabajos que han mandado. Hay que decirlo, unos más interesantes que otros, unos trabajos que se han esmerado más que otros. Bueno, esto también implica que hay algunos grupos que tienen más personal que otros, ¿no? Hay personas que trabajaron en solitario, mientras que otros trabajaron en grupos de 3, 4 personas, por lo cual eso, digamos, que genera unas dinámicas diferentes. Ver con agrado, ¿no? A pesar de todo, pues digo a pesar de todo en el sentido de que a veces cuando hablamos de, sobre todo lo que es cultura popular, ¿no? Anime, mangas, pues siempre hay una connotación, cada vez menos, pero siempre hay una connotación poco, digamos que no es pasable para todas las personas, ¿no? A veces se mira con malos ojos en algunos círculos, pero ver cómo muchos de ustedes han cogido ese gusto personal, esas experiencias, llamémoslas, que podrían ser incluso de tiempo libre, y plasmarlas o llevarlas a un trabajo académico. Creo que los que se han acercado a los trabajos de Japón, y bueno, yo me atrevería a decir que a todos los trabajos se dan cuenta de algunos de los problemas, o que también lo podríamos llamar desafíos, pero al final es un problema
Al acercarnos hacia, ¿no? Hay pocas fuentes, hay poca información. Una cosa es decir, hay un evento, un acontecimiento, una situación, un problema, podríamos llamarlo, y otra es saber quién lo ha trabajado, ¿no? Esto es uno de los problemas que en historia nosotros solemos tener, pero sé que en muchas de sus carreras, por ejemplo, hay un trabajo muy interesante de alguien que trabajó sobre el problema de Fukushima Daiichi, ¿no? Que es este reactor nuclear, y bueno, yo creo que no me quiero sentir físico nuclear, pero entiendo un poco el tema, pues interés muy personal sobre todo lo que pasa en Japón, interés muy personal de lo que ha pasado en, pues también en Fukushima. Yo sé que hay series como Chernobyl de HBO que le da uno mucho la mano para entender esto, pero pues se demuestra que, claro, esta persona se habrá acercado y la mayor parte de las noticias estarán en inglés o en japonés directamente. Si uno no domina el idioma, se vuelve un poco complicado. Y bueno, incluso las noticias y la información en inglés a veces ahora cuesta, ¿no? Y no es asequible si uno desea. Tienes que pagarla. Entonces, digamos que esto es un ejercicio también para que ustedes vean que pues, no es desanimar, sino es motivar de que es un campo, llamémoslo un campo virgen. Es un campo que todavía necesita muchas manos, necesita muchas visiones, necesita, ¿cómo se diría de ustedes? Para fortalecerlo. Claramente en inglés, en alemán, en el japonés, pues hay un montón de cosas. Pero el mundo hispánico, porque hay que incluir España, está huérfano todavía de acercarse a Japón. Seguimos viendo, pues se los digo por experiencia, los mismos de siempre, es que uno ya los conoce, que escriben. Y hay muchos temas que pues estas personas, ya profesores, profesoras de 50, 60 años, no van a entrar a trabajar. Un estudiante de antropología, por ejemplo, hizo un diario de campo, una práctica antropológica, pero con la serie One Piece. Digamos que es algo que ha sido un poco desafiante para mí ver un diario de campo porque me tocó incluso investigar de qué van estos diarios, ¿no? Para mí como historiador era, bueno, ¿cómo así que es esto? Un momento, ¿dónde están las citas, las fuentes? Necesita que, digamos, nosotros vivimos encajados, ¿no? En unas lógicas que de pronto chocan con otras visiones de áreas pues cercanas como la antropología, pero pues que uno sin tener esa formación, esa preparación, pues de pronto no la conoce. Digamos que ha sido muy enriquecedor. He de decirlo, estamos trabajando con Valentina, Wendy que por ahí anda, Nicolás, son muchos trabajos, ¿no? No se alcanzan a ver todos. Y ojalá tuviéramos el espacio y decir, Hernando, todos que presenten, ¿no? O sea, yo creo que todos tienen el derecho a presentar. Pero pues uno hace una pequeña selección, como les digo, en base a lo que se ha visto. O sea, muchos quedaron en, veremos, esa tarea sigue la de calificar, muchos esperamos, reitero lo que dice el profe, que entreguen a tiempo, faltan algunos trabajitos para que la nota pues sea satisfactoria. Digamos que siempre es una recomendación, ¿no? Entreguen, no crean que un cero baja mucho. O sea, yo no soy matemático, acá de pronto muchos somos de humanas, pero por algún motivo un 5 no sube tanto como un 0 sí baja la nota. Es una cosa rarísima. Y créanme que estas son asignaturas que no solo los invitan a conocer, a acercarse, sino que también les ayudan a, yo creo que a subir el promedio. Hay que decir las cosas un poco más como en visión de estudiante. Digamos que pues así en el marco general, pues también hay muchas preguntas que sé que les quedaron de Japón, o sea, por ahí me mostraron un drive en donde hay muchísimas preguntas, muchas dudas de todo tipo, ¿no? Acá nos daría fácilmente una hora o dos horas contestándolas. Por lo que yo les digo que pues la invitación primero, y sé que la ha dicho ya el profe Hernando, pero pues también hay que la vuelvo a decir, está el semillero de estudios asiáticos, hay convocatoria abierta con una amplia aceptación, ¿no? Realmente estamos impresionados del número de solicitudes. Eso es como cuando uno abre un Facebook y uno es feito y de repente todos quieren ser amigos de Facebook, o bueno, no, Instagram, ustedes son más jóvenes. No es común, ¿no? Uno como, wow, Instagram y yo solo subo gatos y libros, o sea, hay algo ahí detrás, ¿no? Hay algo que llama la atención. Es que sé que ustedes ya casi no manejan Facebook. No entro en TikTok, no lo entiendo, no lo entenderé seguramente, pero pues puede ser similar. Entonces digamos que nos alegra, creo que en el grupo nos alegra, pues
es un espacio también para aprender, lo que yo les digo. También esto, y se los decía en las sesiones, es para generarles interés, generarles el gusto por, oiga, quiero saber de esto. Entonces uno dice, no sé, Restauración Meiji, hay un libro, y ustedes pueden empezar por el libro más chiquito, con más imágenes, sencillito, y fácilmente eso los lleva al libro tochudito, que no tiene imágenes, que casi que las letras se salen por los márgenes, pero si a uno le gusta, uno llega a cosas, ¿no? No necesariamente digo que sean académicos, sé que muchas de sus profesiones no son propiamente escribir libros, artículos, historia o en otras ciencias humanas, en otras ciencias sociales, pero sí los puede llevar a, digamos, caminos interesantes. Hay muchos trabajos, sobre todo sobre comida. Digamos, uno de los trabajos que se invitó, aunque creo que no hubo confirmación, pues todo va como muy encima, la verdad, por las dinámicas de los tiempos. Hizo una página web el estudiante sobre gastronomía. Otros trabajaron sobre el arroz, ¿no? Ellos querían trabajar la gastronomía, pues yo les, en una vez los comentarios se les decía, bueno, siéntrense en el arroz, algo que nosotros lo vemos muy común, por ejemplo, el arroz. En Japón hay infinidad de variables, ¿no? Variantes, y seguramente este grupo se dio cuenta. O sea, arroz corto, arroz largo, arroz para sushi, arroz para esto, arroz para aquello, arroz más salado, arroz más dulce. Es un montón de arroces. O sea, uno solo piensa que es el arroz que uno compra en el supermercado y ya está. No, hay arroz para todo, hay arroz para todos los tipos, sabores, gustos. Incluso hay arroz que es más para fermentar y crear sake, por ejemplo, no es para que uno lo coma. Digamos que se puede abrir un mundo, ¿no? Hablando de algo tan cotidiano como es el arroz, que nos sirven casi que todos los días en un almuerzo. A veces no entramos a pensar ya viendo esto. Interés por las geishas. Bueno, digamos que aquí me puedo quedar hablando de todos los trabajos que he visto, que he escuchado. Pero pues esa sería una invitación. Esa sería una invitación para que esto no quede aquí. No se acabe hoy a las 8:30 y pues queden esperando notas y suerte. Es que te digo, clase de Asia, no, sino que la idea sea que desde sus propias carreras, sus propios intereses, vayan mirando, ¿no? Lo que les digo, si alguno de tantos podcasts que he escuchado, si alguno termina haciendo podcast, puede ser interesante, ¿no? Si alguno quiere empezar a hacer, no sé, videos en YouTube. Yo sé que esto es un poco trillado, pero hay personas que lo hacen por gusto, ¿no? O llamen los Reels, o llamen los TikToks, o llamen lo que sea. Puede ser algo interesante y que es como explotar ese gusto que ya tienen y buscarle como un algo más, ¿no? Que no les digo que les da plata, pero hay personas que se han llenado de dinerito con eso. Ahí lo dejo. No sé el secreto de cómo lo hacen, pero puede pasar, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, para no alargarnos y ahorita salir a descanso, porque ya llevamos aquí 2 horas. No sé, pues uno de los grupos que habíamos seleccionado es el de Natalia, que trabajó Estudio Ghibli. Creo que estás por ahí. Bueno, Wendy dice que sabes que estás por ahí. No sé si quieras compartirnos, hablarnos un poco de lo que hicieron ustedes. Sí, nosotras dos vamos a presentar el trabajo que hicimos. Listo, adelante. ¿Pueden compartir pantalla o comparto? Más fácil que compartas tú, me parece. No sé si tengas el permiso. Ok. Un momentico, entonces. Bueno, si quieres mientras logras subir la presentación, pues sí. O sea, lo que les digo, también comentarles esto, ¿no? Son muchas, muchas reflexiones las que surgen. Igual, también, y una vez para que no suene como despedida, pero lo puedo ir diciendo, cualquier inquietud, pregunta, se puede transmitir, ¿no? Como tengo dudas, quiero leer o saber más sobre esto, se podría hacer ahí un contacto pequeño por correo y se les podría preguntar. Y yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que es
que eso, lo que les digo, eso no quede allí, ¿no? Siempre es que es una de las cosas que me acuerdo desde que era estudiante universitario, que los trabajos no se pierdan, no los dejen por ahí tirados. Y explorar espacios que puedan disfrutar, incluso ver cómo, por ejemplo, sé que es que uso lo del anime porque sé que mucho les gusta, ¿no? Listo. Termino esto y ya te dejo hablar. Digamos que el anime nos muestra muchas cosas de Japón. Sería interesante y ojalá tengan la oportunidad de ir a Japón. Sé que es difícil, es carísimo y ahorita parece más Corea del Norte porque no dejan hacer turismo libre, pero ojalá también cojan esto y digan, oiga, mire, en el anime nos ponen esto y la realidad es esta. Es interesante y ojalá lo puedan hacer. Bueno, te dejo hablar, ahora sí. Vale, mi compañera tiene ahorita el micrófono sin permiso, o sea, no sé por qué, pero por el momento entonces presentaré yo. Si quieres que les creo un auxiliar para que ellos se la habiliten. Vale. Ahí ven mi pantalla, ¿sí? Bueno, nuestro grupo está conformado por Natalia Barreto y por mí, Natasha Barreto. Curiosamente, quedamos con los mismos apellidos. Bueno, nosotras quisimos hacer un análisis de la gráfica y en general de toda la narrativa y el discurso que hay en las películas de Estudio Ghibli. Son bastantes películas, entonces decidimos reducir la investigación a 4. En un principio eran 5 películas, pero decidimos descartar una porque no tenía tantos elementos mitológicos que era como lo que más nos interesaba abordar. Entonces, como resultado de este análisis, de esta búsqueda, como estos elementos gráficos que se ven en las películas, se realizaron unas ilustraciones tomando estos elementos, reinterpretándolos, pues. Mi compañera ya tiene micrófono, entonces ella les explicará un poquito más de la mitología y yo les hablaré de la gráfica. Entonces, esta es la primera ilustración. Esta es la película Mi vecino Totoro, estrenada en el año 1988, en abril, 16 de abril. Y el director es Hayao Miyazaki. Para esta ilustración se tomaron 3 elementos esenciales que se pueden ver durante la película, que viene a ser como Totoro y sus versiones chiquitas, no sabría cómo decirlo. Creo que ellos tienen un nombre, pero pues yo los conozco así como los Totoros. También está el gato Buzz, que ya mi compañera les explicará un poquito más de cada uno de ellos. Y un elemento clave, también están los espíritus de polvos. Tienen un nombre específico, ya les comento. Bueno. Un elemento súper importante que recalco ahorita y que se van a ver en todas las ilustraciones es el tema de la naturaleza. Todas las películas de Ghibli en general buscan cómo resaltar el tema de la naturaleza e incluso cómo vivían antes y la tradición que ellos tenían. Entonces cada ilustración se hizo pensando mucho en mostrar estos elementos naturales. Entonces por eso está como no solo los personajes, sino pues están las plantas, las hojas y demás. Entonces, bueno, mi compañera les va a contar un poco los elementos y de otros elementos que aparecieron en la película que no se tomaron en la ilustración, pero que igual tienen su importancia. Entonces, si quieres, Natalia. Natalia, bueno, les voy contando un poquito. En las películas de Ghibli, a pesar de que se intenta tomar estos elementos culturales, estos espíritus de la cultura japonesa, no necesariamente son espíritus como de los textos o de la cultura como tal. Ay, disculpe. Entonces, muchos de estos elementos son creados
por Miyazaki. Entonces, Totoro no es un yokai real, sino que es un invento, es un personaje creado. Sin embargo, este se asemeja a los Kodama que habitan en los árboles y en los bosques para protegerlos. Como bien saben, si no han visto la película, en la película este yokai vive en un árbol muy grande. Incluso tiene como este altar que tienen con estas estatuas, y allá va la gente a orarles y a rezarles a estos espíritus. Ah, otro elemento que casi se me olvidó mencionar, que aparece en la película muy, muy sutilmente, lo muestran muy de vez en cuando, pero hay bastantes stories en la película. Aquí en la ilustración también se tomó uno de los stories que apareció en la película. Y también, ya hablando del gato bus, que viene a ser el Neko Asu, está inspirado en los demonios Bakeneko, que se presentan en forma de gato según el folclore japonés. Son seres como, no necesariamente son buenos o malos, pero sí son bastante temidos. Y en la película, en la película también podemos ver otros elementos como los cultivos de arroz, estas casas rurales. También está cosas clásicas como los baños japoneses, la comida y la educación japonesa en las zonas rurales. Listo. La siguiente película. Mi compañera ya puede hablar. Entonces, en la siguiente película les comentaré un poco. En la siguiente película. Lo siento, problemas técnicos. Nosotros lo hicimos en orden cronológico, ¿no? Totoro, pues fue como la primera que escogimos porque salió en 1988. La siguiente película que escogimos es La Princesa Mononoke, que fue estrenada en 1997. El 12 de julio, y también dirigida por Hayao Miyazaki. Para hablarles un poco de la gráfica, realmente es una película muy chévere, porque todos los animales, el bosque, son espíritus, son deidades incluso, y hacen una crítica también de cómo el hombre se está destruyendo su ambiente y cómo los animales intentan recuperar lo que es de ellos. Y también mucho de la avaricia del hombre, ¿no? En esta escena, la que muestran que le cortan la cabeza a este ciervo que viene a ser como el dios de la vida y la muerte, básicamente. Entonces, para la ilustración se tomó el personaje principal, quien es la princesa, quien es una niña que fue adoptada por este espíritu lobo, está acompañada por el espíritu lobo, está el espíritu ciervo, que es el dios de la vida y la muerte, y otro de los espíritus que apareció en la película, que es el jabalí. Aparecieron más, estaban los monos, que también representaban como espíritus, pero también eran asociados un poquito hacia los humanos, eran como un intermedio entre los animales y los humanos, los monos. Pero igual, todos los animales tenían como propósito proteger el bosque. También están estos pequeños espíritus, sí, que son como personitas chiquitas. Estos son los espíritus del bosque, y me parece muy bonito el mensaje, porque cada uno de ellos representa un árbol del bosque. Entonces, cuando matan al espíritu, este ciervo, que nace de la vida y la muerte, y también espíritu del bosque, todos estos muñequitos mueren. Entonces, estos espíritus de los árboles, y todo empieza a morir. Entonces, es muy bonito como la mujer, tanta influencia, tanta importancia en las películas. Y bueno, también agrego las hojas, estos elementos naturales que busco agregar a la gráfica.
Bueno, entonces mi compañera les va a contar un poquito más de lo que podemos ver en la película. Bueno, entonces en la película se ven como lo que ya mencionó mi compañera, muchos animales, cada uno representa como una cosa en especial. Encontramos como el lobo tiene una significación muy grande en la cultura japonesa, entonces en la película se pone como un protector de la princesa Mononoke. Esto es un okami, que es un espíritu compasivo, cuidador de los bosques y de los niños abandonados, abortados o muertos en los bosques y montañas. Este okami, en una escena de la película, le cortan la cabeza y esto da origen a un yokai que es llamado el Inugami, que es un espíritu animal que es como protector del humano que lo creó. Entonces, esta se basa en una práctica japonesa real, en donde se tomaba a un perro, lo enterraban hasta la cabeza y le dejaban comida cerca de él, pero no lo suficientemente cerca para comerla y lo dejaban morir. Entonces, posterior a eso, le cortaban la cabeza y se supone que así la persona que había creado, bueno, que había enterrado a este perro, tenía el Inugami detrás de él, como protegiéndolo. También encontramos, pues, la connotación de las películas de Ghibli, que siempre es la protección de la naturaleza, todos estos elementos como del cuidado, de cómo los humanos estamos destruyendo los bosques, la industrialización. En esta película se ve lo mismo, con una llamada Ciudad de Hierro, en la que se basa básicamente casi toda la película, que lo que busca es como matar al espíritu del bosque para poder ellos explotar ese bosque. Entonces, toda la película gira en torno a cómo la princesa Mononoke trata de evitar que maten al espíritu del bosque porque es su hogar. Y adicional, se introduce el personaje de Lady Eboshi, que tal vez no lo hemos visto como tan prominente en otras películas de Studio Ghibli, que pues es una mujer que como va en contra de los estereotipos de género de la época, porque es como la comandante, la líder de esta Ciudad de Hierro. Y pues al final de la película obviamente matan al espíritu del bosque y el bosque empieza a morir. Entonces ahí encontramos otro espíritu, este es como más inventado para la película, que basado en un yokai real que se llama el Shishigami. Entonces él es el que le da la vida al bosque, pero cuando lo matan entonces hace morir el bosque. Entonces estos son como los elementos mitológicos más que todo que encontramos en la película, y pues algunos con el caso de Lady Eboshi ya es algo como más social. Listo. La tercera película que escogimos es como de las más conocidas de Studio Ghibli, es El viaje de Chihiro, que se estrenó el 7 de noviembre del 2003, también dirigida por Hayao Miyazaki. En esta película se tomaron pues el personaje principal, que viene a ser Chihiro, una niña que se muda con sus padres y llegan a... se pierden en el camino y encuentran una de estas estatuas de estos espíritus y entran por un túnel a un mundo lleno de espíritus. Los humanos no tienen como, ¿cómo decirlo? No se controlan. En esta película como que muestran estos excesos de las personas. Y los padres de la niña se convierten en cerdos por comerse la comida de los espíritus. Sí, es como el castigo, y la niña queda perdida como en este mundo, donde se encuentra con Yubaba, que viene a ser como una bruja. Está este espíritu que es el sin cara. Estos chiquiticos de acá, que son como un ratoncito y un ave, son el hijo de Yubaba transformada, y una avecita que también fue transformada en una avecita más chiquita. También está, ay, es que no me acuerdo los nombres, disculpen, este personaje que tiene como varios brazos y viene a ser como un esclavo en un spa para los espíritus, y está Haku pues en su forma de dragón, que es la representación de un río. Durante la película muestran varios espíritus, no todos son reales, y como mencioné, estos
yokai son inventados para las películas, pero algunos tienen como nombres de ríos. En una parte aparece el espíritu del río y Haku viene a ser uno de los ríos donde Chihiro se perdió en la película. Entonces, pues tomé estos elementos como parte de la ilustración. También se tomaron estos espíritus de polvo, que también son como esclavos, que trabajan también para Yubaba. Y pues la naturaleza mostrada en las hojas y en las flores. Perdón. Bueno, mi compañera les va a contar un poquito más de cada uno de ellos. Entonces, esta película, El viaje de Chihiro, creo que es una de las que más representación de la cultura y mitología japonesa tiene. Entonces, encontramos unos como tipos de yokai, espíritus, que sí son calcados de la realidad, pero muchos otros son modificados para la película. Entonces, pues ya como lo mencionó mi compañera, encontramos a Haku, que es pues un dragón que después se transforma en un niño que como que le vendió su alma a esta bruja, entonces no puede escapar. Encontramos la película en sí se basa como en un tipo de como mito, ¿no? Que se llama Kamikakushi, que es cuando una persona hace enojar a un dios o a un kami y los hace desaparecer. Entonces la película precisamente gira en torno a esto, a cómo Chihiro trata de evitar desaparecer y cómo trata de recuperar a sus padres. Entonces, esta película también tiene como una connotación del cuidado de la naturaleza, porque en una escena aparece un espíritu que lo llaman el espíritu pestilente, que es como un monstruo gigante, este que se ve acá a la derecha donde dice otros elementos de espíritu del río. Es un monstruo gigante, nadie lo quiere tocar, pero entonces Chihiro le empieza a dar un baño en este como sauna donde trabaja, y resulta que este es el espíritu de un río contaminado. Entonces, es precisamente esa la crítica. En alguna parte encontré, no sé qué tan verídico, o sea que al principio le sacan una bicicleta al río, y es porque una vez el director de la película fue a ser como voluntariado, y se encontró un río súper contaminado, y lo primero que sacó fue una bicicleta. También encontramos algunos yokais, como lo es Yubamba, que en la película se representa como Yubaba, que es la bruja que aparece acá a la izquierda de Chihiro. Esta se basaba como en una práctica que se realizaba en Japón después de los tiempos de guerra, que era que debido a la escasez de comida, entonces lo que se hacían las familias era que se tomaban a los ancianos y se los dejaba en el bosque perdidos. Entonces los dejaban en medio del bosque, y pues era una boca menos para alimentar. Pues no, como no se sabe qué tan frecuente era esta práctica, pero se cree que Yubaba salió de ahí. El espíritu sin cara, que es como uno de los más representativos de la película, no tiene una como correlación directa con un yokai, pero es muy similar a uno que se llama Nobiagari, que es una sombra gigante que aparece incluso cuando no debería haber sombras. Entonces esta sombra se supone es inofensiva, pero ataca a las personas cuando tiene la oportunidad. Entonces es más o menos como se muestra en la película. Al principio no le hace daño a Chihiro, solo como que la sigue, les da monedas a la gente, pero después empieza a tornarse más agresivo. Entre otras referencias, encontramos los Shikigami. Estos sí son unos espíritus reales, que lo que se creía era que algunos hechiceros como que embrujaban papeles, y estos tomaban formas para proteger al hechicero, similar a lo que pasaba con el Inugami en la película anterior. Entonces, en esta película creo que hay muchos elementos de la cultura japonesa, como de yokai, y pues de nuevo aparecen los duendes del polvo que aparecían en mi vecino Totoro, qué pena, pero estos pues son inventados especialmente para la película, pero pues aparecen en varias de las producciones de Studio Ghibli.
Ay, qué pena que mi compañera se desconectó, que se le descargó el computador. Entonces, no sé si sigo presentando yo o ya seguimos con el siguiente grupo. Igual nos faltaba solo una ilustración, una película. No, pues si quieres, ya vimos el material acá, incluso en el chat están preguntando que dónde se pueden conseguir, comprar. Bueno, que ya están diciendo que dónde se hacen los pedidos, que se aceptan PayPal. No, pues si quieren podemos hacer, pues no sé qué opine Ángela, el profe, ya son las 9, las 7 y 15, podríamos ir de pronto a receso, si algo al volver ponen la que falta y seguimos ya con el siguiente nodo de Corea para no quitarle tiempo a los otros compañeros. No sé qué opinen, profe Ángela, que ya es como tiempito de ir a estirar las piernas. Yo creo que... No, pues fascinante en los trabajos. De verdad, yo también quiero ver un poquito más. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, yo creo que si nos podemos tomar solo 5 minuticos de break, son las 7:15, las 7:20 que volvamos. Y de una vez conectamos con el nodo Corea para que tengan tiempo de presentar. Y ya terminaríamos con el nodo China. Listo, como para que nos alcance la sesión. Yo entiendo que todos los que hicieron los trabajos obviamente también quisieran presentar más en exceso, pero por ahora la idea es que conozcamos solo una parte de las exposiciones y obviamente que quedarán abiertos los canales para que continuemos en conversación. Entonces mi propuesta es esa, 5 minutos, vamos contaditos, 7:21 nos conectamos, 7:22 nos conectamos nuevamente, chao. Listo chicos, chao, ahorita seguimos con Corea. Exactamente.
Hola, nuevamente. ¿Ya están por aquí? Tatiana, ¿te encuentras? Hola, profe, ¿cómo está? Uy, eso se todo quemado. Un momentito, arreglo acá la cámara. Mucha luz. Sigue tan quemado, pero no importa, se ve bien. Le da un aura de misticismo. Muy coreano. Exactamente. Bueno, pues Tatiana, adelante. Bueno, listo, profe. Pues en el Nodo Corea tenemos como pues el gusto de haber recibido, para lo que yo creo es mi interpretación, teniendo en cuenta lo que recibimos de otros nodos y como la retroalimentación, como los trabajos más creativos. Con mucho gusto digo que siento que buscaron medios diferentes, que se vio el interés por hacer partícipe de muchos temas a grupos muy amplios, tuvimos grupos grandes. Me parece importante destacar, por una parte, pues que se habló mucho de temas de salud mental, de suicidio, y pues como para decirles, sí, son temas que son importantes, que se abordaron de forma muy respetuosa, se buscaron fuentes fidedignas de datos, y todo eso nos agradó muchísimo en el nodo a la hora de corregirlos, pues fue muy agradable ver eso. Tuvimos muchísimos podcasts, en especial del tema de educación, y hasta aprendimos, tal vez en nuestra sesión de educación abordamos ciertas cosas, pero durante los podcasts pues se ampliaron mucho, hubo podcasts que tenían múltiples episodios además, entonces aplaudo eso. Y en cuanto a los medios, es que tuvimos hasta páginas de Instagram que fungieron como trabajos finales, donde expusieron procesos completos, como el proyecto que tuvimos del Macaulay, donde un grupo decidió hacer todo el proceso de cocción, generación, catación de un licor coreano, y creo que fue un tema muy interesante de poder compartir, de poder leerles, verles en sus proyectos. Yo quería hacer dos comentarios que me parecen importantes. Tal vez como antropóloga me parece chévere que ustedes puedan tener una retroalimentación en general de los proyectos. En primera instancia, tratar de complementar los trabajos siempre que hagan un video. El video debe tener su guión adjunto. Cuando hacen un podcast, exactamente igual. Estos deben ir acompañados del material escrito que se hizo para generar el producto audiovisual. En el caso de las entrevistas, cuando nosotros hacemos entrevistas, debemos adjuntar en los trabajos finales no solo las fichas técnicas que aplican para entrevistas y encuestas, pero también los permisos de difusión de las imágenes que compartimos y de los audios, en especial cuando se tratan de menores de edad. Entonces, estos son temas importantes que ustedes hoy se los damos, digamos así, como retroalimentación, porque hubo muchos trabajos que manejaron estas metodologías de trabajo, y sabemos que ustedes provienen de todas las carreras que tenemos en la universidad y que les va a servir para sus futuros trabajos, para sus futuros proyectos de investigación. Me gustaría entonces pues hoy compartirles tres trabajos. Vamos a ver si las personas están acá. Les pido que de cada grupo hable una sola persona y se tome los 5 minutos que habíamos acordado por correo electrónico para que podamos ver los tres temas. Escogí tres diferentes proyectos, teniendo en cuenta lo interesante que fueron los temas y la versatilidad en cuanto a la forma de presentación de cada uno de estos proyectos. Entonces, yo diría si podemos iniciar con nuestro grupo de censura en la República de Corea. No sé si andan por ahí, si están ahí presentes. Hola, buenas noches. Sí, aquí estamos. Jennifer, yo voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la revista y me comenta si quieres ir avanzando. Bueno, buenas noches a todos. Nosotras hicimos el trabajo con Antonia, Daniela y pues quien les habla, Tatiana. Todas somos estudiantes de Derecho y pues quisimos hacer nuestro trabajo sobre la censura general en la República de Corea. Esto pues porque habíamos visto como que alguna información de que pues existía como que este tipo de limitación al derecho de libertad de expresión en este país.
a pesar de como tener como que un gran avance frente a sus derechos. Siguiente, por favor. Nosotros lo analizamos frente como que a, en tres sentidos, uno frente a los medios de comunicación, otro frente a la literatura y otro frente como que a la industria musical y cineasta. Siguiente. Bueno, frente a los medios de comunicación, en lo que nos enfocamos más que todo fue como que hacer un estudio general de qué era lo que venía pasando en Corea del Sur y la limitación a la libertad de expresión. Nos dimos cuenta como que si bien existía una limitación a este derecho, que es de carácter constitucional en este país, como que ha existido esta limitación, existió más que todo en la década pasada, cuando pues incluso se cerraban páginas de internet que hablaban frente a temas relacionados con Corea del Norte. Esto pues se fundamentaba pues en la Ley de Seguridad Nacional, que buscó como que se planteó en Corea después de, pues, de la guerra con Corea del Norte. Y pues lo que nos dimos cuenta fue, siguiente porfa, que pues actualmente en los medios de comunicación, a pesar de que en la década pasada pues hubo una gran limitación que incluso fue reconocida por la ONU, ha existido a la fecha como que un gran avance, dado que pues existe como que un gran apoyo como que del gobierno y como que se han seguido las recomendaciones dadas por cada persona. Siguiente. Otro de lo que hicimos fue como que enfocarlo un poco también en la libertad de expresión y la limitación en la literatura. Aquí pues escogimos como que esto que se habla de lágrimas de sangre y como que nos dimos cuenta que la literatura coreana ha evolucionado desde la tradición oral hasta la tradición escrita, traída desde la tradición china, y que pues que antes estaba marginada más hacia los pobres y luego se dio como que un desarrollo propio que se vio entorpecido por la ocupación coreana en 1905 impidiendo todo lo nacionalista, que pues se dio como que directamente la limitación a los textos. Siguiente, por favor. Y con el tema anterior pues se vio que con Lágrimas de Sangre se rompió un poco a la censura que venía existiendo. Siguiente, por favor. Y finalmente como que quisimos hacer un poco más dinámico y pues enfocamos la libertad de expresión en el tema de la música y el cine. Y como que lo que alcanzamos como que a investigar fue que existe un movimiento tan grande como es el Hallyu, no sé cómo se pronuncia, perdón, persistente con la idea de mantener una sociedad estricta, de censurar todo aquello que va en contra como que de sus ideales, y que incluso los grupos de famosos han llegado a ser eliminados de sus presentaciones en cadena televisivas para evitar contenidos de carácter social y político. Y siguiente, por favor. Y en el cine, como que lo que evidenciamos es que se tiene como que una connotación social importante, dado que aplica como que unos contextos históricos y una censura mediante la propagación de simbologías. Esto como que lo vimos incluso, por ejemplo, en uno de los dramas, que se publicó hace poco, que fue censurado por la manera en que se estaba contando la historia con Corea del Norte. Y ya, pues, esos fueron como los tres ítems que utilizamos, las tres para, pues, hacer un estudio general sobre la libertad de expresión y la censura. Pues, estimada Tatiana, muchas gracias. Yo siento que este tema de la censura es muy interesante. Nuestra propuesta al hacer las sesiones de Corea era que no solo se viera a Corea como el país idílico y que tratáramos de bajar un poco esa idealización que está funcionando hoy en día en todos los medios, en las redes sociales acerca de Corea. Y nos gusta mucho que aborden ese tema de la censura porque nosotros podemos creer que Corea es un país 100% libre, ¿no? Lo vemos como la Corea libre, ¿no? Corea del Sur es libre, Corea del Norte no lo es. Y nos gusta mucho haberse acercado a este tema desde la óptica de Corea del Sur, desde la modernidad, pero también poniendo en contexto muchos temas sobre la historia. Les agradezco mucho y no sé si hay algún comentario frente a este tema. ¿Cuándo envía la retroalimentación de los trabajos del Nodo Corea? Para eso vamos a hablar al final de la sesión. El profe Cepeda nos va a comentar cómo hace ese proceso de los trabajos finales. ¿Listo? Sobre esta presentación de Tatiana, ¿tienen alguna pregunta?
Sí, yo tendría una. Cuéntame, Dani. Sí, particularmente me gustaría saber cómo responde la sociedad coreana respecto a estos intentos de censura. Bueno, intentos no, pues proceso de censura. O sea, ¿hay reacciones como tal llevadas a cabo por la sociedad coreana o es algo más pasivo como tal? Tatiana, ¿tú quieres responder? ¿Tendrías la respuesta a la pregunta? No, qué pena, ¿me la puedes repetir? ¿Cuáles son las reacciones de la sociedad coreana frente a la censura? ¿Hay algún tipo de demostración al respecto? Pues existe como que todo un debate. Pues lo que más que todo vimos, o sea, por ejemplo, en el cine o más que todo como que en las series, hay una posición dividida, ¿sí? Frente como que lo que ha dicho la sociedad coreana. O sea, en los medios de comunicación ya existía un gran avance y la sociedad coreana como que sí ha apoyado, como que se haya evolucionado un poco más y que ya no sea tan restrictivo frente como que a ciertos ideales, pero pues frente como que a series sí hay como que un dilema. Por ejemplo, como que en esta Snowdrop, creo que es que se llama, hubo un debate porque muchos decían que no se trataba, como que no había una violación donde estuvieran censurando esto, porque pues cada persona se sentía que los coreanos ya debían conocer su historia y que pues la manera en que la estaban diciendo ahí pues no estaba vulnerando ningún tipo de derecho. Entonces pues hay una posición dividida, hay unos como que sí han avanzado así como está intentando avanzar el gobierno y pues las recomendaciones internacionales, pero pues igual como que la mentalidad sigue siendo como que muy estricta frente más que todo como que a temas concretos, como con el tema con Corea del Norte y con Japón. Muchas gracias, Tatiana. Yo creo que vamos a continuar con el siguiente trabajo, que es el de las nietas de Unio. Cualquiera de ustedes, chicas, si quiera tomar la palabra. Hola, ¿se me escucha? Sí, Angie, te escuchamos perfecto. Entonces, okay. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues con el grupo decidimos realizar un mural como un poco, tanto en honor como para hablar de las mujeres de Consuelo, como toda esta situación que ocurrió en Corea. Pues así en aspectos técnicos súper rápido y que mi compañera les explico mejor la reflexión, fue como el mural se encuentra en el Ancízar, si lo quieren ir a visitar, y fue como un poco cómo realizar un mural para que las personas se sientan interesadas a conocer sobre estas situaciones. El mural cuenta con un código QR que lleva a una página como información sobre las mujeres de Consuelo. Y fue un poco como esto, realizar un mural para llamar la atención, que las personas se puedan sentir interesadas en el tema, pero también que el mural se sienta como, no como revictimizar, sino como una forma de dar a conocer, de dar información e incluir en la historia que el arte sea muy político. Entonces sí, con nuestros compañeros decidimos realizar un mural sobre las mujeres de Consuelo. Aquí está como toda la imagen, un poco el proceso de cómo fue. Hubo varios pasos, sobre todo en el tema de composición, quisimos incluir elementos de mitología, también como de color, de elementos tradicionales de Corea, como todo un estudio, estas cosas en conjunto. Y pues sí, no sé si Dani quieras continuar. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Bueno, entonces digamos como ya pues más como hacia la temática de nuestro mural, pues digamos como haciendo un recuento pequeño, pues básicamente las mujeres de Consuelo, pues más o menos como lo abordamos en clase, pues es un nombre eufemístico para referirse a niñas que fueron esclavas sexuales principalmente durante la Segunda Guerra Mundial, pero digamos que es un fenómeno que ya venía sucediendo desde antes. Pues como pueden ver, pues aquí esta es como la parte del QR, que pues creo que pues por toda esta lluvia pues ya no está la página, el papel, pero pues voy a ir a pegarlo cuando no esté lloviendo tanto. Pero pues a grandes rasgos, digamos que la reflexión que nosotras quisimos como invocar en este mural es la manera en cómo siempre el cuerpo de las mujeres es territorio de guerra en los momentos de conflicto. ¿Sí? Digamos que hay una manera diferenciada en la que las mujeres enfrentan la guerra, porque pues digamos que las heridas que suelen quedar en ellas pues tienden a ser principalmente de componente pues sexual, sí, porque pues digamos que por el propio machismo y pues sí, también como por esa época, pues digamos es complejo, sí, porque normalmente como que los hombres en esos espacios en los que no hay ni Dios ni ley, el Estado no existe, estamos en un momento de conmoción, pues básicamente como que
cree que se pueden apropiar de todo lo que encuentran, y pues lamentablemente muchas veces y principalmente las mujeres son quienes pues sufren estas consecuencias. Y entonces aquí, pues como les decía en el QR rápidamente, pues pueden encontrar una parte de contexto histórico, también hablamos como un poquito de la situación como diplomática en esta parte entre Corea y Japón, pues sobre todo pues porque Japón digamos que pocas veces ha reconocido que esto sucedió, y digamos que esto pues tensiona las relaciones diplomáticas, no hay, hay mucho como negacionismo acerca de esto, entonces pues digamos que queremos también pues hacer esa reflexión, y también pues les dejamos aquí como algunas imágenes y demás, pues ahorita les pasamos por el grupo pues el link del QR para que accedan y lo puedan mirar pues con más calma. Excelente, chicas. No, sí, creo que acá no está el QR, está mirando, pero no. Si no lo pueden pasar, pues, o sea, se lo pueden pasar a sus compañeros por el grupo del WhatsApp, me parece fantástico. Nos llamó mucho la atención esto porque fue la continuación de uno de los temas que abordamos en la sesión, en la primera sesión de Corea, pero llevado a profundizarse, ¿no? Y además debo decir que es sumamente, digámoslo así, como sobrecogedor ver el mural. Es muy bonito ver que los trabajos de clase quedan en el campus, un poco lo que decía Andrés, uno no quiere que los trabajos se queden en entregue el trabajo y quede una nota, sino pues esto dejó como una marca aparte de lo que fue la cátedra en las paredes de la universidad, me parece muy bonito y les agradezco mucho por compartirlo con todos nosotros aquí en la sesión. Y por último, si están nuestros compañeros del Festival Coreano Chuseok del Libro Ilustrado. Sí, señora, acá estamos. Bueno, gracias. Bueno, este es un libro ilustrado que hicimos entre seis con Will, Brian, Laura, Alexandra, Daniel y yo. Es un libro ilustrado que también es conocido como libro automático porque es cortico, pero tiene la información completa y concreta para dar a conocer una información, en este caso el festival, ya que pues el análisis que nosotras y nosotros hicimos fue que como que nosotros estamos muy alejados a costumbres que son muy llamativas en Corea, por ejemplo, entonces lo que nosotros queríamos hacer era como llevar este festival que es tan importante a ellos, a las demás personas de una manera sencilla y pues clara. Entonces decidimos hacer este libro, ahí ya enviaron por el grupo donde lo pueden ver en la doble página, es un libro ilustrado doble página, entonces la idea es que tiene una introducción y ya pues lo que es el contenido, realizamos la ilustración entre todos y pues está pensado para ser visto de manera digital y también de manera física, y pues ya mi compañera les va a hablar un poquito más de lo que hicimos ya en cuanto al contenido del libro. Listo, ahí me escuchan bien. Sí, te escuchamos perfecto. Vale, pues el libro como tal, digamos que lo que hicimos fue lo primero buscar bibliografía que nos orientara, bueno, primero hacia la parte de las ilustraciones, entonces como el estilo que deberían tener como para ser acordes a la cultura coreana, y ya luego empezamos a buscar respecto al festival como tal. Entonces buscamos varios artículos, videos, y de ellos extrajimos como la información más relevante y que era como concordante en todos, como para tener la línea más real de lo que pasaba pues durante la celebración. Entonces, en cuestión de contenido, lo primero que tenemos es como una preparación previa, que fue lo primero que estuvieron viendo ahí en las imágenes, que está relacionado con cómo las personas apartan especialmente este día, pues comprando los pasajes con anterioridad. Es un día tan especial que para básicamente la ciudad. Ay, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha un poquito de retorno, pero tranquila, se te escucha bien. Listo. La preparación previa, después de la preparación previa tenemos ya más en cuanto al festival, entonces, ¿qué es lo que pasa en el festival? Digamos que el primer momento es compartir la comida, es como una de los momentos más importantes del festival. Después está esa página 11, que es la anterior a esta en la que estás, que es en donde las personas visitan la tumba de sus familiares como para limpiarlas, decorarlas, como para de verdad rendirles un homenaje y agradecerles por la cosecha. Ya después de esto viene el momento del baile, que es un baile típico coreano que se toca con ciertos instrumentos específicos. Ahí eso ya es más sobre el contenido como tal del festival. Si quieres, sigue bajando.
Y tenemos la parte del vestuario, entonces digamos que durante esta celebración se utiliza el vestuario típico tanto en hombres como mujeres. Entonces, bueno, a lo largo del libro como que hacemos una comparación entre cosas que han sido siempre tradicionales y que se han modificado un poquito. Entonces aquí en la parte de los vestuarios tenemos que antes se usaba todo el tiempo estos vestuarios típicos, o sea, era como el vestido de diario, pero entonces a medida que fueron avanzando los años se utiliza solo para épocas, bueno, celebraciones especiales como el festival, esa es una de esas. Luego sigue pues hablando más acerca de comida típica como tal, entonces qué bebidas especiales, qué platos especiales como que no pueden faltar. Si bien la comida es importante, hay ciertas cosas que de verdad como que no pueden faltar en el festival. Y ya, eso sería como todo acerca del festival. Al final del libro encuentran como esta actividad, las referencias que utilizamos para elaborarlo y como el índice y una pequeña invitación como de qué van a encontrar en el libro. Y pues que el libro es como tal un abrebocas a toda esta cultura que tiene Corea, que creo que todos hemos visto que es súper amplia, y pues una invitación a seguir investigando y a buscar más. Ahí, perdón, me gustaría agregar también que para la estética del libro pues también investigamos un poco de cómo es la estética visual en Corea, y pues tanto la gama de colores como la ilustración, que es muy típica como line art y también así como tipo acuarela. También como, ay, no sé si ya ven mi cámara, como referencia, bueno, así sí queda muy oscuro, usamos este libro que lo estaban dando en la feria de Corea, se llama... La armonía de las voces, y dice la exposición de libros ilustrados de Corea del Sur, país invitado a honor en la Filbo. Entonces lo usamos de referencia porque es un libro que recopila todos los libros ilustrados tanto para niños como adultos que se dan en Corea, y el libro es, aquí está como la información de qué se trata cada libro, las portadas y el tipo de ilustración que se usaba para cada libro. Entonces nosotros usamos ese tipo de gráfica y pues es un librito bastante lindo, como verán es bastante extenso. Y pues esto también es un abrebocas a como toda la gráfica que se maneja en Corea, que a veces creemos que es muy cerrada, pero sin embargo tiene muchos caminos para explorar, así como pues lo que pudimos aprender en la cátedra. Entonces pues otra de las referencias que usamos fue este libro ilustrado que nos pareció pues como interesante, y de allí surgió la idea del proyecto. Entonces eso sería todo. Muchas gracias, Andrea. A mí este tema me pareció muy bello, digámoslo así, es un tema que en gran medida es un tema de cultura general. Tuvimos varias guías en nuestras entregas de trabajo, pero esta en particular me pareció muy, muy delicadamente hecha, o sea, como con mucho detalle. Mi tema de investigación es la estética coreana, y de una, o sea, como yo lo dije, como las acuarelas, la forma del arte, la graficación, la diagramación es... pero realmente muy coreana, y me encantó ver que ustedes, a pesar de que a lo mejor podía tener un primer acercamiento con Corea, lo pudieran entender también, lo hubieran absorbido también. Entonces está muy bonito. Para el grupo anterior y para este abramos un segundo de preguntas, porque me salté las preguntas de las nietas de Unmyo. Entonces si alguien desea hacer preguntas, yo vi que en el chat estaban como muy emocionados, las compañeras ya nos compartieron por el chat donde pueden consultar los libros, y no sé si alguien más tenga alguna inquietud, pregunta para nuestras, digamos así, para estos trabajos, proyectos finales. Bueno, perfecto. Si no los hay, no queda más que agradecerles a todos los estudiantes que se propusieron hacer trabajo sobre Corea. Fue para nosotros muy grato ver la creatividad, ver que cada uno lo hizo desde su área de conocimiento. Hubo muchos asuntos gráficos y creo que, bueno, hicimos empate entre tal vez el estilo de docencia que tengo yo, que como dice el profesor es bastante dinámico, didáctico, muy audiovisual, y los trabajos que nos entregaron. Nosotros esperamos proponerles, porque estamos participando de algunas convocatorias para que ustedes vayan a tener un espacio más amplio para compartir estos proyectos, en especial aquellos que son de audio, video e imagen. Y esperamos pronto estarles contactando ya el otro semestre. Vamos a ver que tengan unas buenas vacaciones, pero volverán a escuchar de nuestro Nuevo Corea, y de igual manera, como hicieron Andrés y nuestros otros compañeros, extenderles la invitación a que si están interesados en las actividades que tenemos del semillero, participen, inscríbanse, hagan parte de nuestro semillero, la convocatoria está abierta, y
Por lo demás, pues ya le doy la palabra al profe Fernando y a nuestros compañeros del Nodo China. Gracias, Tatiana. No, pues no me metí ahorita en la ronda de preguntas para los trabajos que se expusieron de Corea. Sin embargo, no quisiera desaprovechar la oportunidad de extenderles una felicitación muy sincera. De verdad estaba yo aquí aplaudiendo la creatividad, el rigor con que hicieron esas investigaciones, la creatividad sobre todo, me parece de verdad la originalidad. Casi que podría decir que ustedes, digo, los estudiantes y las estudiantes que están haciendo esos trabajos, le adicionaron a esta cátedra un toque de finura que no nos esperábamos, o que seguramente no sabíamos que iban a llegar con estos aportes tan, tan significativos, como tan valiosos para un curso como el que organizamos. Sabíamos que esos temas iban a ser de interés, creo, esa fue la como uno de los motores y una de las directrices del curso, ¿no? Que iba a ser un curso, una cátedra en la que íbamos a encontrar de pronto personas que se interesaran por diferentes temáticas, pero qué sorpresa tan agradable, y yo realmente celebro aquí, lo estoy haciendo sin ningún interés más allá que el de aportarles o el de brindarles un reconocimiento válido y muy merecido por esos aportes que han traído para esa cátedra. Entonces, los trabajos, todos los que he visto, todos. Ahora vamos a ver seguramente dos ejercicios más que se interesaron por el nodo de China. Así un poco como para que todos se enteren, los nodos de Japón y de Corea fueron los que más esfuerzo requirieron en el campo de las calificaciones, porque fueron muchísimos trabajos. Luego venía el de China, que también fueron varios, y de acá todavía con algunos pendientes, pero de los que llegaron encontramos dos investigaciones, dos trabajos que también me generaron particularmente como esa satisfacción personal de haber dictado esa cátedra. Entonces, primero un podcast bien elaborado, con un guión, con un recorrido bien argumentado, ¿sí? Y eso es importante. Tatiana estaba diciendo algo ahorita que también considero que es muy importante, como toda esa necesidad de que los trabajos vengan con lo que ella señalaba, ¿no? Con un guión, con una guía del trabajo, con la forma como se ha construido, con los cuestionarios, con las entrevistas. Muchos no lo hicieron. Este espacio era importante para eso, para aprender sobre eso. Pero también otros lo hicieron. Seguramente por diferentes formaciones y por diferentes aportes, otros lograron hacer, y aquí escogimos dos trabajos. Entonces, uno que es un podcast, no sé si ya están Wendy, David, ¿están por aquí? Sí, aquí estamos, profe. Perfecto, pues entonces yo no me voy a poner a hablar mucho sobre el tema, ustedes escogieron y ya con eso acabo como estas palabras emotivas que realmente me salen muy naturalmente, en el sentido de que me ha gustado tanto esta última sesión porque ustedes fueron los que se la inventaron, ustedes fueron los que se inventaron los temas. Ustedes fueron los que dijeron, bueno, yo quiero trabajar con eso, y qué bien que haya sido así. Qué bueno que ustedes, en todos los trabajos que presentaron, lástima que no llegó el ajedrez en la India, pero que cuando uno revisa el índice de investigaciones que los 400 estudiantes o los 370 que se quedaron en la cátedra lograron adelantar,
yo realmente quedo muy satisfecho del curso. Pero bien, sin más emoción aquí, sin más palabras, yo quisiera que Wendy y David nos contaran cómo fue que hicieron esto de los guerreros y el arte de volar. Bueno, buenas noches compañeros y compañeras. Digamos que para un poco hablar del podcast, nosotros no lo pretendíamos presentar acá porque son 16 minutos bastante extensos, pero pues muy interesantes para escucharlos. Ahorita les vamos a compartir en el grupo de WhatsApp por si alguno quiere escucharlo. Pero como en términos generales, el podcast surge de la idea de mi compañera Wendy, que ya es como muy allegada a esta parte del planeta, hacia el Asia. Entonces estábamos discutiendo sobre qué hablar, como que mirábamos en China y pensábamos, bueno, las guerras del opio, pensábamos, bueno, el papel de la mujer que tuvo, pero concluimos y dijimos que pues de lo que vimos en el Nodo China no vimos mucho acerca de su cultura, qué es lo que ellos ven en televisión, cuáles son como sus principales formas de comunicación. Si bien nos acercamos con el último exponente, con el profesor de artes, con el dragón, si no estoy mal, que le decían, pues decidimos acercarnos nosotros a un género que se llama el género Wuxia. Ese, yo no sé si ustedes han visto alguna de las películas que pasan, El Tigre, eso. Algunas de las películas que han pasado aquí en Colombia por Canal Capital, de estos guerreros que saltan y que parecen que están volando, que caminan sobre el agua, que tienen poderes así sobrehumanos, pues ese es el género que nosotros decidimos profundizar. En ese sentido, nosotros empezamos a mirar de dónde es que venía ese género, este corte Wuxia, donde es que surgían estas películas, y vimos que tiene como un contexto reciente, que pues ahorita de pronto mi compañera va a hablar un poquito más a fondo, también el impacto que tiene esto en Occidente, y también vimos que hay un concepto más histórico en el sentido de que, por ejemplo, la palabra Wu, o pues el artículo Wu, que significaban guerreros que tenían como unas características bien particulares, y esas características estaban dadas por el otro artículo Xia, o sea, voy a escribirlo en el chat. La palabra Wuxia está dividida en estos dos como artículos, y lo que más marcaba la diferencia a nivel histórico es este último, el Xia, que daba un sentido histórico y a los valores que debían tener estos guerreros. Entonces, este sentido era que tenían que ser como honrados, justos, que tenían que tener unos principios bastante claros. A algunos se les reconocía rebeldes, que tal vez algunos venían de una estirpe más noble, otros por el contrario mucho más pueblerinos, entre comillas, y que aún así siempre buscaban cómo hacer el bien. Y pues de esta forma siempre estaban como en busca de la justicia y siempre estaban en busca de ayudar a los otros. Esto pues se relaciona un poco con lo que vimos en la cátedra cuando veíamos como las diferentes filosofías, porque el término Xia estaba muy relacionado con la filosofía. Entonces fue un filósofo legalista que empezó a mencionar a los Xia como algo revoltoso, como algo que se salía fuera de la ley, que no seguía este principio, y pues a partir de ese momento fue que se empezó a utilizar el término y a considerarlo como, hey, son revoltosos, pero tienen como una propiedad moral y justa. Ahora sí, pues Wendy, si me quieres ayudar a complementar un poquito. Claro, en el podcast también mencionamos, digamos, como la relación que hay de este género con el occidente, y pues de los artículos que se revisaron para poder formar el guión, se habla tanto de la traducción de las novelas como de el género como tal, pero en cinematografía. Y es que cuando se traducen la gran mayoría de
novelas, principalmente lo hace un fan de la, de la novela, porque muchas novelas no se llegan a traducir, y si lo hacen, solo se traducen al inglés. Y pues miraba la relación que había entre la forma en cómo se escriben originalmente las novelas británicas o gringas, y la relación que había cómo se escribe las novelas de género wuxia, y pues como que uno se llega a dar cuenta de que no había forma de comparación, que se llegaba a notar la gran diferencia que hay entre los géneros de inglés y los géneros chinos. Y también se habla de que en el occidente no es muy común lograr como diferenciar el wuxia de otros géneros chinos, ya que pues en China existen diferentes géneros como el wushu, el xiangxia, si mal no estoy, el kung fu también, y pues que la gran mayoría de occidentales, ya sean gringos o latinoamericanos o europeos hasta de pronto, no, como que toman todo como, ah, sí, eso es una arte marcial china, pero no sé, simplemente allá pueden volar y listo. O sea, como que lo vean así. Y también en el podcast, pues mencionamos como cuatro obras literarias y cinematográficas más importantes de género, y entre las novelas están las escritas por el escritor Jin Yong, que es como el, por decirlo, como el rey de este género, ya que él ha escrito como más de 20 novelas relacionadas a ese género. Y de las primeras que él escribió es una saga llamada La leyenda de los héroes del cóndor. Y con esas novelas él empezó, o sea, se empezó a hablar de más de ese género escrito. Y también está la novela que es como Semidioses y Semidemonios, que trata de como tres protagonistas y que todos ellos tienen como las típicas características de un héroe wuxia, que son nobles, que pueden hacer artes marciales, pero para proteger gente, que pelean contra el mal y todo eso. Por otro lado, se habló de la película ¿Quieres venir a beber conmigo?, que es una película de 1966, y que la protagonista es una mujer. La protagonista, si mal no estoy, no es una artista marcial, sino una bailarina, y que tiene que empezar a pelear contra enemigos, y gracias a esa película es que se empieza en las películas wuxia y dramas a usar el lugar de la taberna como centro para peleas o momentos más importantes de este género. Y por último se habló del drama Nirvana en Fuego, que es un drama un tanto extenso, de unos 54 capítulos, de más o menos 45 minutos cada uno. Y este drama, pues, el protagonista no hace tanto arte marcial porque en la hipnosis a uno le dicen que sufre un accidente y, por desgracia, deja de hacer artes marciales, pero eso no le quita el hecho de que el protagonista siga teniendo las características del héroe wuxia. Además de que el drama siempre está presente, el hecho de que hay peleas y hay un conflicto al que el protagonista puede ayudar a resolver, aunque no sea mediante las artes marciales. Y pues eso sería como un breve resumen del podcast. Bueno, Wendy, David, mil gracias por esta presentación. Yo creo que ha sido muy completa. La invitación para que, bueno, se tomen un tiempito, son 16 minutos, está bien organizado, tiene buena música, tiene unos detalles estéticos y un acabado que vale la pena escucharlo. Entonces, ojalá que todos los que están por aquí, les pedimos entonces que, bueno, David dijo que lo iba a compartir por un grupo en WhatsApp, adelante o por acá, en fin, chéverísimo, y que lo disfruten. Y el último trabajo, bien, David, gracias. Y el último trabajo que teníamos, que seleccionamos aquí, un poco más histórico, o mucho más histórico,
Lo presenta Juan Camilo Múnera. No sé si Juan Camilo está por acá. Buenas noches, profe. ¿Qué hubo, Juan Camilo? ¿Qué más? Muy bien, gracias. ¿Nos quieres contar cómo fue que llegaste a esta investigación que tiene que ver justamente con uno de los primeros historiadores y cómo haces la reflexión que presentaste en nuestro trabajo, en el trabajo que enviaste para este curso? Claro, voy a ir como presentando. Básicamente el tema llegué porque en pero parte... Pero no vemos tu presentación todavía, o no la veo yo. ¿Tienes? Ah, ya, ahora sí. Ahora ¿eso? Sí, ya está. Listo. Ok, básicamente el tema lo fui encontrando porque tiene que relación con mi trabajo de grado. Mi trabajo de grado es sobre viajeros europeos medievales a China, pero para la cátedra pensé en irme a una territorialidad distinta. Yo trabajé pues los viajes de Ibn Battuta como una aproximación al conocimiento musulmán de China entre los siglos XII y XIV. Muy brevemente, es como... estas son cositas que ya habían mencionado en otros momentos en la cátedra, tanto en las sesiones de China como en las sesiones de Oriente Próximo, sobre cómo realmente desde Oriente Medio, ya desde Oriente Próximo, quiero decir, ya había un conocimiento de China. Este es un conocimiento que viene más o menos como desde el siglo VII y que va aumentando con el tiempo. Lo que me he dado cuenta es que más o menos para el siglo XII, con la expansión del Imperio Mongol, hay un periodo de paz. Y en este periodo de paz, lo que se logra es que puedan llegar muchos viajeros a China, obviamente guiados un poco por el deseo de conseguir especias y joyas y seda y todos esos productos que siempre tenemos como en la cabeza al momento de hablar de la ruta de la seda. Esta estabilidad, pues sí, también hace como que se creen espacios donde la gente pueda llegar, descansar, comerciar y se intercambie ideas, porque una de las cosas que más me importa y me interesa en este tipo de investigaciones es pensar que estamos hablando de personas que tienen unas ideas que vienen de sus ciudades y que tienen, como decirlo, sueños o esperanzas o expectativas, y no son simples robots que están comerciando. Es en este, como en este contexto de la paz mongólica que decidí cómo trabajar a este viajero musulmán, Ibn Battuta. Su viaje originalmente simplemente es como un viaje, es este viaje religioso a Meca, que se tiene que hacer al menos una vez en la vida dentro del Islam. Pero Ibn Battuta decide pasear un poco más, decide viajar un poco más, y este viaje, que originalmente duraría unos 2 años aproximadamente, ida y regreso de Marruecos, termina durando 30 años. Es un viaje que va a revolucionar la forma de escritura de viajeros en el mundo musulmán, este término Rihlaj, porque en él narra tanto cómo son las ciudades, cómo es la gente, cómo son sus costumbres y cuál es la presencia de los musulmanes en territorios no musulmanes. Ibn Battuta no es conocido por los europeos sino hasta ya muy tardíamente, y bajo estos contextos de dominación europea es que se le da el título de el Marco Polo musulmán, aunque esto es un término que para mí es un poco, no me gusta mucho porque le resta es simplificarlo a un nivel muy bajo. Aquí lo que pueden ver es un mapa. Este mapa muestra los viajes el viaje más bien de Ibn Battuta, que se divide como en 3 momentos del viaje. Yo me centré principalmente en la parte del viaje que se da en China. Sin embargo, Ibn Battuta, como pueden ver en la imagen, viaja por todo lo que viene a ser el centro de Asia,
viaja al norte hacia lo que hoy viene a ser la península de Crimea y los territorios que hoy están en disputa entre Ucrania y Rusia. Viaja tan al sur como lo es Kilwa, Zanzíbar o Mombasa en la costa oriental africana. Viaja a la India, viaja por el sudeste asiático y es básicamente uno de los relatos más completos que tenemos a día de hoy sobre cómo era el mundo para el siglo XIV aproximadamente. Y es niveles que otro tipo de viajeros como Marco Polo o como Juan de Mandeville no alcanzan a llegar. Entonces, ¿qué se sabía de China? Básicamente China es un oasis maravilloso. Esto lo comparten tanto los musulmanes como los europeos. Es un lugar maravilloso en todos sentidos, sin embargo está rodeado de todos los peligros y todo lo más horrible que pueda haber en el mundo, sea real o sea imaginario. O sea, imaginario en el sentido en cómo lo entendemos hoy en día. Hay caníbales, hay bestias antropomórficas, hay ladrones, hay reinos que están en guerra con China y China está ahí en medio como una especie de paraíso. Este día de territorio maravilloso se da como en dos sentidos. Un primer sentido es en la misma tierra, en la misma geografía. Básicamente Imbatuta dice que tienen gran cantidad de minerales, gran cantidad de piedras preciosas, que sus cosechas son las más grandes que se pueden ver en cualquier parte del mundo, que superan todo lo que hay. Y algo que me llamó mucho la atención es que tiene una noción sobre su población que no es muy diferente como muchas veces se piensa hoy en día China. Normalmente la gente piensa como no, es que los niños en China son como pequeñas calculadoras andantes. Y tal parece que esta idea no es muy diferente en la Edad Media para el contexto musulmán. Y es que Ibn Battuta no escatima en alabanzas a los chinos. Habla de que son los más habilidosos, los más talentosos, los más que tienen una gran maestría en lo que hacen, pero encuentra un fuerte problema para él, y es que no practican el Islam. Y Ibn Battuta va a decir como, bueno, es que tenemos aquí una población musulmana que está bajo esta gente que es muy poderosa, y ¿qué podemos hacer ahí? Y en la siguiente diapositiva hablaré un poco más de eso, pero es algo que le molesta. Y por último es que en el texto se hace referencia al uso de papel moneda, más como lo entendemos hoy en día de billetes. Ibn Battuta menciona, los europeos y nosotros utilizamos monedas de oro y plata. Esta gente utiliza papel que tiene firmas y sellos y eso es completamente válido para el comercio. Y si usted quiere comerciar aquí, tiene que utilizar ese papel moneda. Es en ese sentido como que yo terminé como llegando a estas conclusiones muy generales. Lo primero es que claramente el mundo musulmán tiene un conocimiento mucho mayor que el europeo, pero hay unos elementos fantásticos que existen, que vienen desde la antigüedad y que se van a seguir replicando en estos contextos, porque está esta idea de que lo fantástico y lo real pueden coexistir en tanto eso fantástico sea lejos. Y ese lejos viene a ser el norte, más al norte de China, o las islas, las cientos de islas que piensan que existen más allá del mar de China y que tanto europeos como musulmanes consideran, pero pues este conocimiento es mucho más claro para los musulmanes que para los europeos. Lo segundo es, como ya venía mencionando desde la diapositiva anterior, para Ibn Battuta es posible que los musulmanes coexistan con una sociedad que es mucho más poderosa y mucho más grande que ellos, sin embargo está este problema de que no son musulmanes. Él no dice como, bueno, pues cojamos un ejército e invadamos China, no. Realmente lo que dice es como, bueno, ¿cómo podemos influenciar para que estas personas descubran el Islam y se conviertan en una mucho mejor sociedad? Pero lo dejas más como sobre la mesa para futuros viajeros. Realmente también aquí es un poco la noción de que ya han habido viajeros anteriores, nunca menciona quiénes, pero más o menos como lo deja implícito y deja esta idea sobre la mesa de va a haber gente que llegue después de mí y esa es la gente que debe hacer estas cosas. Y la última, que es un poco ya como
la idea general de por qué me interesa en el texto, en el trabajo y por qué como quise realizarlo es como que es necesario seguir investigando. Es un tema que se ha pensado mucho desde esta visión europea, desde viajeros europeos llegando a China y que incluso en el caso europeo casi no se ha estudiado, pero hay otros viajeros. Y Batuta es el ejemplo, el mejor ejemplo de eso, y que tienen un conocimiento y una información que es muy valiosa de estudiar. Y por eso es tan importante. E igualmente hay que ser como la investigación contraria. ¿Qué viajeros chinos llegan a los territorios de Oriente Próximo y Europa desde la China? Simplemente mencionan, porque existen los registros, claro está. Simplemente mencionando como dos casos muy por encima, está el caso de Gan Jing, que es un enviado chino que más o menos en la década del 90 de nuestra era es enviado a que vaya a Roma, a que registre quiénes viven en Roma. Él al final no llega, se queda con los árabes y luego se devuelve a China, pero es un contacto muy interesante que se da. Y el otro caso son todos estos enviados políticos y religiosos por el lado de nestorianos del Imperio Mongol que son enviados a Europa y que llegan a cortes europeas como lo son la francesa y luego vuelven a estos territorios para decirle a la corte o incluso llegan a donde el Papa y vuelven a las cortes mongolas a decir, bueno, esta es la gente que vive en Occidente y estas son las cosas que creen y por estas cosas son distintos a nosotros. Eso es como muy a grandes rasgos como lo que investigué y lo que me ha interesado en este tema. Muchas gracias. No, Juan Camilo, pues muy bien, muy bien. Como les decíamos, fue difícil escoger, había trabajos muy buenos, pero yo creo que aquí lo que pudimos ver en esta última sesión es la prueba de que hubo muy buen material, que tuvimos, lo que les decía, una gran contribución por parte de todos ustedes, que vienen de diferentes orillas del conocimiento, y eso nos parece fascinante. Yo creo que para terminar, no me resta más sino recordarles de verdad que para el semillero va a ser importante que ustedes participen. Esos trabajos que han presentado el día de hoy dan fe de que podemos contar y ojalá que se animaran a investigar con nosotros. Entonces, pues yo creo que hemos llegado al final de la cátedra. Recuerden entonces, hoy en un momento se pondrá el examen del nodo Medio Oriente, el quiz del nodo Medio Oriente para que lo terminen y lo entreguen. Y con eso ya daríamos por cumplida la parte de las calificaciones, ¿cierto? También recuerden que hasta hoy no va a haber más plazo, mañana ya no vamos a recibir trabajos finales. Los que lastimosamente no pudieron entregar, pues quedarán con esa nota en cero y recuerden el cálculo de probabilidades que les presentó Andrés, a mí me generó mucha curiosidad, por cierto. Entonces recuerden que un cero baja más que un 5, que puede aumentar, en fin, me llamó mucho la atención eso. Entonces pues recordarles eso y agradecerles entonces por haber asistido a este curso. Veo preguntas ya sobre el ¿sobre qué? Sobre la dinámica. Bueno, perfecto. El quiz estará como siempre hasta el sábado. Listo, se va a habilitar ahorita y queda hasta el sábado. Perfecto. Bueno, pues entonces que tengan un feliz fin de semestre y espero verlos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos y ojalá hayan disfrutado de este curso.
Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós, adiós. Luego, muchas gracias. Chao. Hasta luego, gracias. A ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Gracias.